Me ahí va a iniciar pronto. Esperan. Estamos en breve. No. Listo, listo equipo. Vamos a dar inicio con nuestra primera clase gratuita del día de hoy. Bueno, primera clase gratuita de la semana. Quisiera por favor que me confirmen si es que todos me escuchan. Sí, por favor. A ver, me confirman por favor si todos me escuchan. A ver, por favor equipo, me confirmen si es que todos me escuchan. A ver si el audio está para todos de manera correcta. Me confirman, por favor. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Vamos a ver por aquí. Por aquí. Aquí está mejor. Sí, genial, genial equipo. Magnífico. Bueno, espero que hayan tenido un excelente día, espero que también se les haya pasado la amargura del día de ayer. Bueno, es algo que va a pasar, creo que no va a pasar siempre, pero bueno, la idea es aquí que nada nos puede desanimar y nada nos puede desalentar, uno en seguir apoyando y otro en que nos desanime y nos desmotive a seguir aprendiendo cosas nuevas como es lo que vamos a aprender el día de hoy. Correcto equipo, así que el día de hoy quiero a todos, completamente a todos, con las mejores vibras, con las mejores ganas, con muchas preguntas, con muchas consultas, porque cuando ustedes preguntan, más aprenden. Así que no se queden con las ganas de preguntar, porque aquí
No es una clase, no es un curso, no es un webinar común y corriente en la cual yo hablo y al último, chao, cuídense, no. Aquí, si tú te estás dando tu tiempo, una parte de tu tiempo, una parte de espacio de tu día a día, quiero que lo puedas aprovechar y lo aproveches bien. Así que cualquier consulta, duda que tengas el día de hoy, hazla. Porque quiero que el día de hoy aprendas a importar, aprendas ¿no? a buscar tu color de Alibaba y puedas comenzar, si es posible, el día de hoy nada más a buscar tu proveedor y mañana depositarle. ¿Para qué más? Así, de manera rápida. ¿Listo, equipo? Bueno, hoy sí o sí vamos a aprender. Sí o sí se está realizando el curso, ¿no? Que Christopher, ¿no? Que se ha programado el curso para el miércoles, pero al final no se pudo realizar. Sí, bueno, aún recién estábamos terminando, ¿no? Un curso especializado con otro grupo. Christopher, el jueves también dijiste que ibas a enseñar. Bueno, jueves fue el partido y hoy, al fin, llegó el gran día, ¿no? Llegó el gran día de que podamos aprender a importar de manera gratuita de Alibaba. ¿Correcto? Si tenemos una nueva oportunidad, de repente el día domingo tenemos una segunda clase gratuita, una segunda clase final, para que podamos también aprender. ¿Qué podemos observar? ¿Qué vamos a aprender el día domingo? Bueno, lo que vamos a aprender el día domingo va a ser a cómo realizar tu costo de importación. Si vas a importar menor a $200, cómo calcular tu importación, cómo coser para saber si es rentable o no, si vas a importar más de $200, vas a pagar impuestos. ¿Cuánto es el monto de pago de impuestos y cómo se calcula todo ello? Eso va a quedar para la siguiente clase gratuita, que si Dios lo quiere, lo realizaremos el día domingo a la misma hora en el mismo canal y bueno, con el mismo docente. Dice Wilson, dice buenas noches, profe, espero que sea grabado, por favor. Está en una parte donde no hay ni señal. Bueno, Wilson, como se comentó en los grupos, las clases gratuitas no quedan grabadas. Pero en el caso quede grabada, no se preocupen que gustosamente yo se los enviaré. ¿Correcto? Igualmente, hay videos de apoyo en nuestro canal de YouTube. Ahora, listo. Iniciamos, equipo. Iniciamos. Siendo las 8:13. Creo que ya es una hora correcta. Es una hora adecuada para poder dar inicio a nuestra primera clase gratuita de esta semana. Listo. Creo que ya ingresaron todos los participantes para que no se puedan perder nada. Y listo. Iniciamos. ¿Cómo comprar? ¿Cómo importar de Alibaba? ¿Cómo buscar un proveedor confiable en Alibaba? Que por más que le depositemos $1,000,000, no nos estafe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de buscar? Durante el proceso de encontrar tu proveedor y al momento de pagar. ¿Cuáles son todos esos pasos que tú debes conocer al momento de gestionar una compra en la plataforma de Alibaba? Primero, en este caso, quiero presentarme, ¿no? De repente muchos de ustedes ya me pueden conocer, o de repente muchos de ustedes tal vez aún no me conocen. Bueno, yo soy Christopher Leiva, soy CEO y fundador de la Cámara Empresarial de Comercio Exterior, Semperex Perú. Y una frase que me gusta siempre repetirla, que me gusta siempre decirla, y de repente muchos ya la han escuchado, es que nosotros hacemos lo que enseñamos. Yo en lo personal tengo aproximadamente casi 7 años importando, 7 años en el rubro, importando yo de manera individual. Pero con la empresa ya estamos importando aproximadamente 4 años. Y por ende, a base de toda esta experiencia generada en todas las importaciones realizadas en todos estos años, tenemos la capacidad necesaria, la experiencia e importación que nos respaldan, que ya hemos venido realizando nosotros de manera individual y grupal, para poder brindarte un curso, una capacitación y un apoyo de tal manera en la que tú puedas decir, no esperé mucho y me dieron de más. Entonces, aquí nosotros superamos las expectativas de nuestros clientes. Y se los digo porque he hecho ya una encuesta. Así que equipo, nosotros a base de la experiencia generada en importaciones anteriores, tanto en pequeñas y grandes cantidades, tenemos la posibilidad de que tú puedas de esta manera crecer de manera conjunta con nosotros en los cursos especializados, porque somos teóricos prácticos. Enseñamos teoría, pero también enseñamos casos reales. En lo personal, ¿cuál es mi formación académica? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Bueno, yo he sido graduado, tengo mi formación académica en la Universidad Privada del Norte en Administración y Marketing. Pero Christopher,
porque si tu carrera, si tu profesión es administración y marketing, ¿por qué enseñas a importar? Porque yo también he especializado en qué, en un programa experto en importaciones de la CAMEX. También me he seguido formando como en la Escuela Nacional de Aduanas, en los cursos de gestión de importación y también un curso adicional de especialización en mi preglobal, que fue importación de productos tecnológicos con el MTC. Entonces, ¿en qué se relacionan o en qué me ayuda, ¿no?, el marketing en las importaciones? Pues muchísimo. El marketing es un complemento, de las importaciones, que como tal, a mí en lo personal me ha ayudado bastante y me sigue ayudando, y que para ti también tener alguien que te pueda acompañar tanto en tus importaciones y también conocer de cómo vender tus productos de manera digital masivamente por internet, también te ayuda bastante. Y por ende, en la actualidad tenemos nosotros más de 1.800 alumnos en todo el Perú. No somos una empresa que recientemente está conocida, no somos una empresa que recientemente está dictando cursos, no. Tenemos más de 1.800 alumnos por todo el Perú. Hemos viajado por todo el Perú, obviamente que antes de la pandemia. Actualmente, desde que inició la pandemia, estamos realizando solo cursos virtuales. Pero bueno, tenemos alumnos en Puno, en Talara, en Moqueo, en Ayacucho, en Tacna, en Hilo, en Huancayo, en Juliaca, en Andahuaylas, en Moyobamba, en Tarapoto, en Barranca, en Huacho, en Guaral, en Pisco, en Ica, en Trujillo, en Lima. ¿Qué más? ¿En dónde? En Sullana también, en Paita, y bueno, no sé cuántas ciudades me puedan faltar por mencionar. Huánuco también, si tú eres de una de estas ciudades, nosotros ya te hemos visitado. No supiste aprovechar la oportunidad, pero bueno, aún hay tiempo, estás en el tiempo, estás en el inicio de este año que tú también puedes seguir aprovechando la oportunidad. Bueno, no es presencial, es digital, pero bueno, el aprendizaje es el mismo. Los valores e información que se te brinda es lo mismo que antes, pero ahora actualizado, con muchísimos temas más. ¿Por qué? Porque el rubro de importación cada vez se va actualizando. Y es momento de que lo puedas aprovechar. ¿Correcto? Y ahorita, lo bueno, lo importante, que está bajando el dólar, al menos que ha bajado en comparación del año pasado, y es la oportunidad de aprovechar. Aprovechar que está disminuyendo el flete. Aprovechar que el dólar se mantiene en un promedio. Entonces, esta oportunidad de aprovechar el momento, y si no la aprovechas, ¿en qué momento podrás encontrar una muy buena opción de poder empezar a importar? De repente Roland alzó la mano, quiere agregar de repente algo. Si deseas que te active el audio, no hay problema. Aquí estamos en confianza entre todos, así que equipo, si en algún momento tienen alguna duda y quieren activar su audio, me avisan que yo normal lo activo y ustedes ahí interactuamos, ¿correcto? Porque a mí en lo personal no me gusta dictar cursos, no me gusta dictar clases simplemente hablando yo. Yo solito no. Porque si hablo y ustedes no preguntan, no aprendemos, no interactuamos. A mí me gusta hacer las clases dinámicas, interactivas. Por más que sea virtual, no me importa. Aquí la idea es interactuar. ¿Correcto? En Semprex nos enfocamos en brindar cursos especializados en importación enseñando todos los procesos y gestión requerida para una conexión eficiente a nivel comercial, aduanero y operativo. En resumen, Christopher, ¿qué es lo que tú me quieres decir aquí en todo esto? Es que nosotros te vamos a enseñar a ti, en nuestros cursos, tu aprendizaje en el cual cuando tú estés en la práctica, cuando estés en la cancha, cuando estás tomando acción, puedas decir, ah, esto es lo que me enseñaron. Esto es lo que yo aprendí y esto es lo que yo tengo que aplicar. ¿Correcto? Entonces, nuestro curso está basado en ello. En temas prácticos reales que tú vas a ver siempre en todo momento que estés importando. Hicieron una pregunta, dice Mijael Peña. Profe, ¿qué opina de la triangulación? Bueno, utilizando los warehouse. Bueno, en la triangulación tengo ideas compartidas, ¿no? Y en resumen, no es un tema que muchísimo vamos a tocar el día de hoy. Eso sí lo tocamos en los cursos especializados porque vamos a aprender a importar de China y Estados Unidos. Pero bueno, igualmente para poder apoyarte en tu consulta, Mijael, yo te recomiendo utilizar solo la triangulación si vas a importar uno menor a $200 para que no pagues impuestos y otro, el volumen de toda tu carga también no sea muy grande.
Si tú vas a importar menos 200 y el volumen de tu carga no es muchísimo, entonces es normal. Cotiza tu triangulación, que en algunos casos sí es rentable, en algunos, no en todos. Pero si tú quieres importar para hacer negocio directamente ahí con el chinito, lo que yo te recomiendo, si es que es para hacer negocio y tal vez es que vas a pagar impuestos en tu importación, impórtalo de manera directa. ¿Correcto? Entonces, una idea es que si vas a importar poquito, no quieres, y no vas a pagar impuestos, y el volumen de tu carga, de tu paquete, de tu caja no es grande, ok, cotiza tu triangulación, que en algunos casos sí es rentable, pero si tú quieres importar para hacer negocio, quieres hacer dinero, y quieres hacer una importación rápida para poder venderlo rápido también, impórtalo directo. ¿Correcto? Antes de empezar a importar Alibaba, debemos conocer qué es Alibaba. Alibaba es una plataforma de comercio electrónico en la que se reúnen empresas chinas a empresas internacionales que requieren inventario o fabricantes. Es por ello que se llama B2B. De negocio a negocio o de empresa a empresa, de mayorista a minorista. ¿Correcto? No como AliExpress. AliExpress es B2C. ¿Por qué? Porque es de frente, ¿no? De un negocio le vende a quién, al consumidor final. Por eso AliExpress tú puedes comprar desde una unidad. En cambio en Alibaba sí o sí es el por mayor. Por eso los precios son diferentes, ¿no? En AliExpress tú de repente ponte un tomatodo, lo encuentras a $10 en AliExpress. Lo buscas en Alibaba y ¿a cuánto lo encuentras? A $5. ¿Por qué? Porque aquí tienes que comprar sí o sí el por mayor y por ende el precio será menor. Entonces, para iniciar nosotros a importar de Alibaba, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Crearnos nuestra cuenta, ¿correcto? Vamos a ingresar. Vamos rápidamente a ingresar a San Google y poder ingresar ¿a dónde? A Alibaba, ¿correcto? Ya estamos aquí. A ver, ¿sí? Perfecto. A ver, si Mijael, es que yo coticé con un proveedor chino directo y me salía en total el producto a $200. Y más el envío salió $600. ¿Otra plataforma aparte que recomienda? Bueno, yo te recomiendo que sigas cotizando en Alibaba. Pero aquí lo ideal, lo recomendable es que si vas a importar de Alibaba, no simplemente cotices con un proveedor, sino que trates de cotizar con mínimo 10. Anótalo ahí. A ver, espero que tengan todos sus cuadernitos, sus papelitos, su hoja de apuntes, porque todo lo que yo mucho hablo, correcto, todo lo que yo hablo a veces no está en la diapositiva. Entonces, hay muchos tips que te voy a brindar el día de hoy y espero que tengas tu cuadernito y lo puedas anotar ahí. Entonces, como recomendación, Mijael, trata de cotizar tu mismo producto con 10 proveedores. Si los 10 proveedores te dan un envío totalmente alto o en promedio a los $600, lo más probable es que tu producto de repente o la cantidad que sea solicitar es mucho para lo que se recomienda para una importación aérea. No sé exactamente qué producto estés cotizando, pero tal vez tiene mucho volumen o de repente mucho peso. Y por eso no te conviene importar por vía aérea en la actualidad. ¿Correcto? Igualmente, trate de cotizar con distintos proveedores porque todos los proveedores manejan distintos precios tanto en envío y tanto en producto. Entonces, el que te deje mejor costo de producto y costo en envío, elígelo. Ahí, como Pokémon, yo te elijo. La idea es que cotices porque toda importación está a base de tu costeo. Ahora, como estaba comentando, es más económico vía marítima. Si se va a importar en grandes cantidades, obviamente vía marítima. Si vas a importar solo un metro cúbico por vía marítima, no te es rentable por los costos de nacionalización. Todo ello igualmente, pues, creo que tú eres alumno, Mijael, creo que eres alumno. Trata igualmente de consultarme por interno con las proformas o fotos del producto que estás cotizando para poder apoyarte, si eres alumno. ¿Listo, Mijael? Creo que sí. Listo. A ver, aquí ya estamos en Alibaba, ¿correcto? Ya estamos en Alibaba y ¿qué tenemos que hacer en primer lugar para poder comenzar a buscar un producto en Alibaba? Crearte tu cuenta. Y si no me creo mi cuenta, ¿qué pasa? Si no te creas tu cuenta, lo único que vas a hacer es mirar. Solo vas a mirar. Vas a mirar productos, vas a mirar precios. ¿Correcto? Pero si tú ya quieres comenzar a negociar,
sí o sí lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Crearte tu cuenta. ¿Y cómo me creo mi cuenta? Bueno, súper, súper fácil. ¿A dónde te vas? Aquí, en donde dice Mi Alibaba. Y si tienes tu Facebook abierto, te creas sincronizando directamente la cuenta Alibaba con tu cuenta de Facebook. Automáticamente se sincroniza y automáticamente te creas tu cuenta con tu Facebook. Ya está. O con tu cuenta de Google, también. O con tu cuenta de LinkedIn, también. O con tu cuenta de Twitter, también. Entonces, directamente tú puedes sincronizar tu cuenta Alibaba con estas redes sociales y automáticamente te creas tu cuenta, ¿no? Pero tú dices, no, no me quiero afiliar de esa manera, quiero crearme mi cuenta individual. Porque yo soy de las personas que no me olvido mi contraseña. Ok. Lo que pueden hacer es, ¿qué cosa? Darle clic en unirse gratis. Le das clic en unirse gratis, correcto, y automáticamente lees lo que dice aquí en chinito, ¿qué dice aquí? Bueno, vamos a traducirlo porque no lo van a entender. Ok, ahora sí. Bueno, lo que tú tienes que hacer ahora es llenar todos tus datos. Llenar todos tus datos que te solicita aquí y le das listo en aceptar y en registrarse. Te llega un correo, lo aceptas y listo. Te creaste tu cuenta directamente en Alibaba. Ahora, Christopher, ya tengo mi cuenta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, bueno, tendrás que ingresar, ¿no? Ingresas a tu cuenta Alibaba. Entonces, yo estoy aquí ya adentro de mi cuenta. Me voy al inicio. Y ahora recién lo que tengo que hacer es ahora buscar el producto que quiero importar. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es buscar el producto que quiero importar. Ya, de repente ahorita quiero importar algo por vía aérea, algo que no sea de mucha inversión y algo que el flete, el envío también cuesta muy caro. Bueno, entonces tienes que buscar productos pequeños. ¿Qué producto puedo importar? Tal vez, no sé, ponte, ¿quieres importar llaveros? Ok, quiero importar llaveros de repente para el Día de la Madre, quiero importar algo por vía aérea para que llegue rápido y quiero tener llaveros personalizados, tal vez con un diseñito por ahí con el nombre de mi mamá, no sé, algo pequeño, ¿no? Algo pequeño para que se pueda importar, ya destapadores también, ¿no? También se puede importar. Hay una consulta de Carlos, bueno, Teis. Rápidamente, a ver, vamos a apoyar. Dice, yo hace unos días coticé discos por el importe de producto de $3.400. El flete me indicaron que es de $210. Como el envío es mayor a $2.000, contacté a un agente de aduanas y me indicaron que tenía que pagar los tributos, ¿no? Que son el 22%. Dije, ve a dólares y algo por excepción. Y el agente, por los trámites, me cobra $180. ¿Hay algún pago adicional que tengo que pagar? Bueno, si tu importación, Daisy, es vía marítima, anota ahí. En una importación marítima, eso sí sería para otra clase gratuita si es que queda tiempo, o bueno, ya directamente en los cursos especializados, especializado en importación. En este caso, es aérea. Ya, es aérea y lo vas a importar como carga o con alguna courier. A ver, pero igualmente para poder entender bien tu pregunta. Ah, por DHL, perfecto. En este caso, si tú vas a importar por DHL, recuerda, en primer lugar, recuerda que toda importación que supere los $2.000, los impuestos no es el 22%. A partir de los $2.000 hacia arriba, hacia adelante, los impuestos varían y van a depender de la partida arancelaria de tu producto. Entonces, ahí no es 22%, sino que ahí va a variar, dependiendo de la partida arancelaria de tu producto, ¿correcto? Entonces, primero es eso. Ahora lo otro. Cuando tú importas por DHL, obviamente que como es una importación que supera los $2.000, sí, estás obligada a contratar a un agente de aduanas. Te llevas bien. El otro gasto adicional que pagarías en una importación con DHL son, bueno, costo de producto, que ya lo tienes, costo del envío, que también ya lo tienes, costo del agente de aduanas, que también ya lo tienes, creo yo, y además, en este caso, costos de nacionalización, que te cobra DHL. Entonces, DHL cobra un monto, hay un monto que cobra DHL en gasto de nacionalización para importaciones superiores a los $2.000. Voy a ir rápidamente del fin del curso el día de hoy, solo por esta vez, para poder enseñarte, ¿no? Rápidamente, un minuto, para que puedas conocer. De ahí le tomas foto, tomas captura, tal vez. O bueno, si eres alumna,
Creo que no, pero igualmente aquí te muestro, ¿no? Te voy a enseñar rápidamente. Tómale foto captura, que estos son los gastos que te va a cobrar DHL en una importación que realices con ellos. Igualmente, para todos ustedes, chicos, que están aquí conectados, si vas a importar de 0 a 200, vas a pagar solo $10, más IGV. Si vas a importar de 200 a 2000, vas a pagar 28, anoten rápidamente, 28 más 15, ya está, así, una clase rapidita. Y si vas a importar de $2000 a más, correcto, si vas a importar de $2000 a más, estos son los gastos de nacionalización que vas a pagar, que son $110. Y si pasas en canal verde, no pagas nada en almacenaje. Y si pasas en canal naranja o rojo, pagarás como mínimo $15. Y si se queda muchísimo más tiempo, de acuerdo a esta fórmula que te brinda DHL. Entonces, aquí está todos los cobros que te cobra como tal DHL una importación con ellos. No varía. Lo único que puede variar es el almacenaje. ¿Correcto? Entonces vas a pagar en una importación superior a 2000, 110, $15 como mínimo en almacenaje y $27 por el manejo y control y descarga de tu carga. ¿Correcto? Listo. Hay un poco que te apoyas rápidamente. Espero que sea de ayuda. Igualmente, ¿no? Cualquier consulta o duda, si eres alumna, me escribes por interno y si no lo eres, ¿qué esperas para poder matricularte para el curso que inicia este lunes y poder ayudarte en todo tu proceso, ¿no? Y puedas conocer si realmente es rentable o no tu compra. Ahora, vamos chicos, seguimos. Entonces, tú una vez que te creaste tu cuenta en Alibaba, correcto, una vez que ya te creaste tu cuenta en Alibaba, lo que tienes que hacer ahora es buscar tu producto. Correcto, tienes que buscar tu producto. Ahora, ¿qué le vas a hacer? Ok, ya colocar mis destapadores, buscar destapadores. ¿Cómo es un producto de poco volumen y poco peso? Ok, voy a buscar destapadores. Entonces, lo primero que vas a hacer es buscar aquí con el nombre del producto que tú estás interesado en importar. Disculpe, ¿necesito un agente de aduanas? Sí, para una importación superior a los $2000 se requiere contratar a un agente de aduanas. Si es una compra menor a $2000, no es obligatorio contratar, es opcional. Si tú deseas contratas o no, en realidad no se contrata. ¿Correcto? Ahora, ok, ya busqué destapadores. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que yo tengo que hacer ahora es realizar un clic que no es tan obligatorio, se podría decir, no es algo esencial, pero creo que yo de manera opcional te va a ayudar bastante. ¿En qué? En tener una mejor visualización en tus productos. Entonces, una vez que tú colocaste aquí el nombre de tu producto, lo que vas a hacer ahora es darle clic aquí. ¿Estamos? Sí, sí, estamos aquí. Ok. Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer es darle clic aquí, en estos cuatro cuadraditos, en esta cuadrícula. Le das clic. ¿Para qué? ¿O qué? ¿En qué me ayuda? Te va a ayudar a tener una mejor visualización de los productos. Entonces, ahora si bajas, ya no ves un solo producto, ahora ya ves cuatro. Entonces, es más rápido, ¿no? La búsqueda de estos productos. Ok, ya me creé mi cuenta. Ya coloqué el nombre del producto que quiero importar. Ya le di clic aquí, en la cuadrícula. Ahora, Christopher, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tú tienes que hacer ahora es comenzar a filtrar. Tienes que comenzar a filtrar a tu proveedor. ¿Cuáles son los primeros filtros manuales? Anoten, filtros manuales. ¿Cuáles son los filtros manuales que yo tengo que colocar al momento de buscar un proveedor de Alibaba? El primer filtro es darle clic aquí. ¿Correcto? En el Trade Assurance. Y aquí se encuentran todos los proveedores que te brindan, ¿qué cosa? Garantía comercial. ¿Correcto? Todos los proveedores que te brindan una garantía comercial en tu compra, le das clic aquí y los comienzas a filtrar. ¿En qué o para qué me va a beneficiar encontrar o buscar proveedores que tengan garantía comercial? Te va a beneficiar muchísimo. ¿Por qué? Porque son proveedores que tienen una garantía con Alibaba. Están brindándote una garantía, una seguridad en tu compra. Si tú le pagas a un proveedor y ese proveedor no te envía tu carga, obviamente tú armas tu disputa, armas tu reclamo en la plataforma y Alibaba te devuelve tu dinero porque tienes una garantía con ese proveedor. Si de repente 100 lentes que le compraste, 10 llegaron rotos, ok. Como tienes garantía comercial, armas una disputa, pides la devolución, armas tu reclamo y solicitas la devolución de tus 10 lentes, ¿no? Que te llegaron rotos, el dinero de los 10 lentes. Y bueno, armas y dices,
Disputa o reclamo por un descuento parcial. ¿De cuánto? De tantos dólares por los 10 lentes. Y listo. Pide devolución. No del total, sino del parcial de los 10 lentes. Y así. Pero, como recomendación, si tú quieres tener una solución más óptima con tu proveedor, si no quieres perder la amistad del chinito, porque dices, es un proveedor confiable, voy a buscar una solución más rápida y más óptima que nos convenga a los dos. ¿Cuál es? Yo te recomiendo, por mi experiencia personal, lo que yo he hecho siempre es decirle, ¿no?, al proveedor, ya mira, me llegaron 10 lentes rotos. Por favor, en la próxima compra que yo te realice, quiero que me envíes esos 10 lentes que quedaron rotos. Entonces, en la próxima compra que tú le realices, te envía, te coloca, te agrega los 10 lentes que quedaron rotos. La otra solución sería, ¿qué cosa? Es, en este caso, por ejemplo, decirle, ¿no? Bueno, entonces, mira, me llegaron 10 lentes rotos. Por favor, en la siguiente compra que te voy a realizar, brindarme el descuento por los 10 lentes que quedaron rotos. Y listo, el proveedor te lo va a brindar. Porque esas son soluciones más rápidas en beneficio de ambos, ¿no? Para evitar reclamos, disputas y todo ello, ¿no? Entonces, son los más recomendables. Son las soluciones más recomendables para este tipo de inconvenientes. Rolando, de repente quiere opinar, quiere hacer una consulta. Puedes activar tu audio si deseas. Roland, ¿sí o no? Rápidamente, por favor. ¿No? Ok, no hay problema. Listo. Igualmente, si tienen alguna consulta, así como Roland, alzan la mano y rápidamente le doy el pase. Ahora, ok, ya le doy clic en garantía comercial. Listo. Ya tengo proveedores aquí, a la vista, proveedores que me dan garantía en cuestión de mi compra. Perfecto, magnífico. A ver, Johnny, levantó la mano por ahí, cuéntame. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Te escucho? Mira, yo ya tengo el producto definido y está hablando con un proveedor, pues, allá de Alibaba, pues, ¿no? Ya. Pero, pedí una muestra primero para ver cómo es el producto, si es bueno, si es, ¿no? Y el proveedor me dijo que ya, que sí, pues, ¿no? Y lo deposité por la página, pues, ¿no? Hice la transacción por la página. Uh-huh. Y me llegó el producto ya, me llegó el producto hoy, ayer. En 10 días se mudaron. Ya. La pregunta es, ¿ese proveedor ya es confiable o todavía? No sé, para pedir más cantidad, pues, ¿no? Ya por mar sería, ya no por avión, porque es muy caro, pues. Uh-huh. Flete, pues, ¿no? ¿Tiene garantía comercial? ¿Está verificado? ¿Tiene más de 3 años de antigüedad? Tiene tiene como 2 años de antigüedad. Ya, entonces está. No está en lo, profe, recomendable, pero está en lo promedio. Profe, lo que pasa que él me dijo que no es directo de fábrica, pues, ¿no? Me dijo que es de. ¿Cómo se llama? Es como un secundario, pues, ¿no? Un trading, ¿no? Un mayor, es una empresa de comercio, nada más, es un trading. Ah, sí, así es. No es de fábrica, pues. Es que lo que pasa es que yo quiero pedir así variados, pues él me puede vender variados, eso es lo bueno, ¿no? A cambio que de fábrica me va a pedir una cantidad grande, entonces que también es más inversión, pues, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, yo te recomendaría de todas maneras, bueno. Si deseas que te apoye, me envías el enlace de ese proveedor que tú has comprado y yo normal lo reviso y te escribo rápidamente. Bueno, igualmente mi número personal es el siguiente para que me escribas. Me envías el link de tu proveedor a quien has comprado para poder verificar si realmente es confiable y darte, bueno, se puede decir el visto bueno para que le compres en mayor cantidad, ¿no? De acuerdo al enlace de tu proveedor que me envíes. Porque claro. Si ya has trabajado con él y te ha enviado, ya tienes una prueba que al menos es confiable. Ahora, para irte a lo más grande, ¿no? Con el pez gordo, importar en cantidad, ya hay que revisarlo un poquito mejor. Me envías el enlace y lo reviso. Porque yo creo que ya está en la capacidad del proveedor
Lo bueno que es, ha sido verdadero en lo que te ha comentado, que no es fabricante, entonces ahí tiene sinceridad, ¿no? Claro. Es que yo le dije, le pedí una, que me mandara una foto o que me enseñara la fábrica, pues, ¿no? O que se tomara un selfie con el producto, pues, ¿no? Claro. Y él me dijo que no es así de fábrica, pues, que es un algo de comercial, agente comercial, algo por ahí, ¿no? Que es un algo Claro. secundario, pues, un mayorista, pues, ¿no? Bueno, de todas maneras, ¿no? Trata de todas maneras de buscar a fabricantes porque de repente te dan mejores precios en el Sí, producto que él vende. profe, pero lo que pasa también es el fabricante me pide, o sea, he hablado con fabricantes, Cantidades pero me mínimas piden grandes. de 100 unidades de cada modelo. Entonces, que lo que yo pasa, lo que yo vendo son son repuestos de autos, ¿me entiendes? Son accesorios de autos. Y eso, cada producto, cada unidad cuesta $20, $15. Entonces, 100 unidades serían como $1.500 por lo menos, ¿no? Y si yo quiero pedir así, de variedad, me va a salir por lo menos unos 20 mil, $15.000, ¿me entiendes? Claro. Pero yo quiero empezar de abajo, pues, de $3.000, así, De poco en pues, poco. poco en Ya, poco, ¿me mira, entiendes? yo creo que, bueno, me envías igualmente el link, me envías a mí a mi WhatsApp, te dejo mi número, me envías el link, yo lo reviso al proveedor y de acuerdo a eso, creo que ya sería recomendable que sí, le compres la cantidad que tú me comentas. Igualmente no vas a comprar 10.000, 15.000. Creo que 1.500 está en un promedio, está en el promedio para que puedas iniciar a verificar la calidad de los demás productos que pueda vender. Profe, ¿y su Bueno. número me va a dar por acá? Ahí O... está en el chat. En el chat está. Ahí lo revisas. Profe, A ver. y al compañero Johnny le salió, compañero Johnny, ¿te salió rentable los productos que has pedido o te salió caro? Porque Me salió rentable porque ese producto me costó, o sea, el producto es barato, todo, lo que más costó es el flete, me costó el flete $65. 65 dólares, pero profe, ¿te acuerdas que le comenté que estaba buscando proveedores? Y a mí me cobran más caro, $300, $400 el flete por DHL. Dependiendo también del producto y volumen, pues, ¿no? De repente su producto él No, es pedí una pequeño. unidad nomás, pesaba un Ah, bueno. kilo 400, un kilo 400 pesaba. Entonces era uno, bueno, ahí la diferencia. Una unidad nomás era. Profe, pero mira, cuando me Compañero recibí Johnny, el producto. puedes escribir tu número para contactar, para que me puedes ayudar en Ah, algún porque Jonathan también le interesan los repuestos. Ajá, por favor. Entonces ahí Ya, puede está bien. intercambiar ideas. Ahí puedes escribir tu número para yo hablarte por WhatsApp. Gracias. Da. Igualmente, me escribes por interno, Johnny, si quieres que te apoye, ¿no? No hay problema. Profe, la última pregunta. Lo que pasa es que cuando recibí el producto de DHL, me trajo a mi trabajo, pero me cobraron algo, me dijo contraentrega, que, o sea, que pagara, me salió como $10 más, pues, ¿no? Ah, ya, no es que sea contra entrega, sino que toda importación con DHL menor a $200 se pagan gastos de nacionalización, que son $10 más IGV. Ah, es que yo hablé con el proveedor, me dije, de puerta a puerta, entonces que me dice, sí, que no vas a pagar nada, que ya está Eso todo. Entonces, es lo que dice el proveedor, porque pero tú tienes que saber aquí en el Perú cuánto se paga adicional. ah, o Por lo sea, contrario, siempre. de venderte te va a prometer mucho, pero igual, siempre que te importes por DHL, FedEx, UPS, vas a pagar gasto de nacionalización. Así no superes los $200. En todo se paga. Ah, yo pensaba que DHL era que se encargaba de todo, pues, ¿no? O Hace dos sea. años sí se encargaba de todo. El año pasado ha comenzado a cobrar DHL. Ah, y así que ya me descuadró, pues. De momento, entonces me agarró frío porque ya. Pero igual lo pagué, pues, ¿no? Claro. Bueno, Pero listo, igual Johnny. me salió rentable, igual me salió rentable, pues, para Fabuloso, último. entonces eso es lo importante. Ya, profe, gracias. Ahí te mando el link, pues, para que lo chequees el Ya, proveedor, pues. Si es magnífico. confiable. Listo, Johnny. Entonces, seguimos rápidamente para no perder la legislación. Luego, nuevamente, si tienen consultas, puedo activar su audio. Ahora, una vez, equipo, una vez que tú colocaste, ¿no?, tu producto. Una vez que ya colocaste
el nombre de tu producto, lo que tienes que hacer es darle clic aquí. Ok, ya lo hice. Ahora, ¿qué hiciste? Dale clic en garantía comercial. ¿Cuál es el siguiente filtro que tienes que realizar? Darle clic en donde dice proveedor verificado. ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me va a beneficiar filtrar un proveedor verificado? Te va a ayudar a encontrar proveedores que sí o sí tienen su empresa o su fábrica de manera física en China. Son proveedores reales, que sí o sí existen, porque el mismo Alibaba lo pudo verificar. Entonces son empresas que realmente de manera física existen en China. ¿Por qué? ¿Por qué están verificados? Porque alguna empresa certificadora ha ido a la fábrica y ha verificado que uno, realmente existen, u otro, que realmente los productos o el proceso de fabricación de sus productos son, bueno, entonces, aquí, con el filtro de proveedor verificado, vas a encontrar proveedores que realmente existen y que han pasado la prueba de verificadores externos a Alibaba por el proceso de fabricación de sus productos. Entonces, aquí ya podemos tener la seguridad de que estamos encontrando a proveedores en un 80 o bueno, en un 90% de seguridad de que no te van a estafar. Hasta aquí, con estos dos primeros filtros, estás encontrando a proveedores en un 90% de seguridad que no te van a estafar. Ya, pero Christopher, yo quiero encontrar a proveedores, pero teniendo un 100% de seguridad de que no me va a estafar. No quiero encontrar a alguien que voy a estar ahí con el miedo, un 90%, no. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una vez que hagas este clic aquí en garantía comercial y en proveedor verificado y teniendo un 90% de seguridad y quieres aumentarle un 100% de seguridad de que no te van a estafar, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? El siguiente filtro, que se denomina los filtros visuales. Pero para ello, ahora lo que tienes que hacer es buscar tu producto. Una vez que colocas el clic en garantía comercial y en proveedor verificado, tienes que buscar tu producto, ¿correcto? Entonces vas a comenzar a buscar el producto de tu interés. Al ver de repente, estoy buscando por aquí destapadores, de repente un destapador innovador que lo pueda vender rápido, bueno, este anillo destapador, interesante. A ver, ¿qué podemos encontrar? Ya de repente, ya, encontré así, destapadores con diseño, ¿no? Destapadores personalizados. Ese por Alibaba puede importar también de Estados Unidos también. No, Wilson, en Alibaba solo es para China, ¿correcto? Hay otras plataformas de Estados Unidos. En esta página como tal de Alibaba, solo para China. Entonces, ok, quiero importar destapadores y encontré a este proveedor que vende llaveros personalizados. Listo, ¿qué hago? Le doy clic a mi producto. Una vez que ya encontraste el producto de tu interés, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Comenzar con los filtros visuales. Tienes que comenzar con filtros visuales. ¿Y qué es lo que tengo que visualizar? Bueno, tienes que visualizar este cuadradito de aquí. ¿Correcto? Entonces, primero están los filtros manuales y después están los filtros visuales. ¿Y qué es lo que yo tengo que visualizar aquí, Christopher? Bueno, lo que tú vas a encontrar aquí, primero, ¿qué cosa es? El nombre del proveedor, ¿no? El nombre del proveedor o el nombre del fabricante. También vas a encontrar que es China y que tiene 8 años de antigüedad en la plataforma de Alibaba. ¿Es confiable? ¿Desde cuánta cantidad de años es lo más recomendable para poder encontrar un proveedor y comenzar a negociar en Alibaba? ¿Cuál es la cantidad mínima que se recomienda? Como recomendación, ¿cuánto es la cantidad mínima de años que tiene que tener un proveedor en Alibaba para poder comenzar a comprar o negociar con él? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es por ahí? 3 años. Perfecto, Jennifer. Perfecto, también Jorge por aquí. 3 años. 3 años como mínimo. 3 años. Exacto, esos son los años como mínimo que tienen que tener el proveedor en Alibaba para que tú puedas comenzar a negociar. Este proveedor tiene 8 años, fabuloso, magnífico, excelente para ti. Entonces, ¿qué sigues observando? Bueno, el tiempo de respuesta, ¿cuánto tiempo más o menos se demoran en responder? Menor o igual a 2 horas,
el tiempo del envío tiene un 88.5%. ¿Qué significa un 88.5%? Significa que de repente le dijo a sus clientes que su producto les iba a enviar una vez de realizado el pago en ponte en 15 días. O bueno, de repente le dijo, mira, una vez que tú me pagues, yo te lo envío en 5 días. Y después lo terminó enviando, ponte, en 8 o 10 días. O sea, como no cumplió en el tiempo de enviar el producto, como que baja, ¿no?, su porcentaje. Entonces tiene un 88.5%. No es tan bajo, está por lo menos en las, arriba, pero igual, ¿no? Tiene un 88.5%. Hay otros que tienen mejor, pero eso no afecta en nada. Lo más importante que tú sí o sí tienes que observar, ¿cuál es el filtro más importante en todo este proceso para encontrar proveedores en Alibaba? Esto de aquí. Las transacciones. Las transacciones es lo más importante, lo más resaltante, lo primordial que tú tienes que observar antes de comenzar a negociar con un proveedor, ¿correcto? Los o las transacciones, las ventas, ¿no? Las compras, las transacciones. ¿Qué significa? Aquí nos dice que este proveedor tiene en la actualidad 272 transacciones en los últimos 6 meses. Todos los valores que aparecen aquí son de los últimos 6 meses, ¿correcto? Entonces, en los últimos 6 meses, este proveedor ha vendido en Alibaba 272 veces, por montos superiores a $580,000. ¿Y por qué te digo que es muy importante observar las transacciones? Porque en Alibaba hay proveedores verificados, hay proveedores con garantía comercial, hay proveedores con 10, 15 años de antigüedad en Alibaba, pero cuando tú observas las transacciones, dice cero. Entonces, por más que un proveedor tenga todos los filtros anteriores, no importa. Lo primordial que tú tienes que observar es esto, las transacciones. Ok, tiene $580,000 a más en ventas. ¿Te da confianza este proveedor? ¿Sí o no? Tiene 8 de antigüedad. ¿Te da confianza este proveedor? ¿Sí o no? Está verificado. ¿Te da confianza este proveedor? ¿Sí o no? Obviamente que sí. Entonces, si te da confianza el proveedor y quieres comenzar a negociar con él, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, hasta aquí, yo con este proveedor ya tengo la confianza de que no me va a estafar. Estoy un 100% seguro, estoy un 100% segura que no me va a estafar. Ahora, sé que mi dinero ya está seguro. Sé que no me voy a estafar, pero ¿cómo saber si la calidad de productos que este proveedor vende es bueno? Entonces, ya sé que no me voy a estafar en dinero, pero ¿cómo saber si la calidad es buena? ¿A dónde tengo que ingresar para conocer todo esto? De repente no tengo la posibilidad de solicitarle muestras al proveedor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, te vas e investigas al proveedor. ¿Cómo investigo? Le das clic al nombre de la empresa, al nombre del proveedor. Si tienes WeChat, ahí está, lo agregas. Como sabrán, el WeChat es el WhatsApp chino. Es muy importante que lo descargues si quieres comenzar a importar. Ahora, ¿qué más? ¿A dónde me voy? Aquí, a la información, ¿no?, de la compañía, la información de la empresa. ¿Qué es lo primero que me va a mencionar? Dice, mírame, estoy verificado. Confía en mí, no te voy a estafar por si acaso. Es lo que te quiere decir con esa información que te da, ¿no? ¿Qué vas a encontrar aquí? Bueno, información de la empresa, de 73 reseñas en un valor de 5, tiene una puntuación de 4.95. Está en un buen rango de confianza, ¿no? Entonces, de 73 personas que compraron y dejaron sus reseñas, tiene un 4.95%, fabuloso. ¿Y qué es lo que podemos visualizar aquí? ¿Cuál es el tipo de negocio de esta empresa? ¿Es fabricante o no es fabricante? Tipo de negocio, fabricante,
y empresa de comercio. Dice, profe, ¿las empresas que no están verificados no son confiables? Algunos sí pueden ser confiables. De repente algunos recién están iniciando, o de repente son pequeños negocios, que sí pueden ser confiables en Alibaba. Pero, como que te arriesgas, ¿no? Aquí, generalmente ya te vas a lo seguro. Si te quieres arriesgar, le compras a alguien que no está verificado. ¿Que puede ser confiable? Posiblemente sí. Pero es arriesgarse e ir contra la suerte. Aquí te vas a lo seguro. Entonces, estos proveedores, bueno, este proveedor que acabamos de encontrar es fabricante y además una empresa de comercio. ¿Qué significa? Que ellos fabrican los productos que venden y además venden esos productos que fabrican. Hay otros proveedores que solo dicen empresa de comercio. No significa que ellos no lo fabrican, sino que venden productos que otras empresas los fabrican. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos contactando a un fabricante de China. ¿Qué más podemos encontrar líneas abajo? Bueno, sus principales mercados, América del Sur, por ejemplo, es su tercer mercado más importante para ellos. ¿Les habrá vendido a Perú? Ahora lo vamos a conocer. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Sus productos principales, su capacidad de producción anual, las certificaciones que han tenido en sus productos, lo puede descargar y todo, en la fresca ha participado. Sus principales ingresos vienen de Norteamérica, luego Centroamérica y luego Sudamérica. Interacción del comprador, tiene un 98.36% en la tasa de respuesta, o bueno, cuánto tiempo se demora en responder al proveedor. Y ha tenido, como le hemos visto anteriormente, 272 ventas en Alibaba en los últimos 6 meses por monto mayor a $580,000. A ver, ¿cómo saber si este proveedor le ha vendido al Perú? A ver, ¿cómo saber? ¿A dónde me voy? Aquí. En historial de transacciones, le das clic en ver más. Y vamos a ver si le ha vendido a Perú. A ver, ¿le ha vendido a Perú sí o no? Bueno, este proveedor, por ejemplo, tiene experiencia, ¿no? Tiene experiencia vendiendo a Sudamérica. Pero ninguna experiencia vendiendo a Perú. Por ejemplo, le ha vendido, ponte... A ver, ¿la he vendido a Perú? No la he vendido a Perú. Entonces, ¿este proveedor es confiable? Sí, sí es confiable, pero hasta el momento ningún peruano la ha comprado. Tú podrías ser el primero. ¿Clientes de Ecuador? Sí, ha vendido a Ecuador, por ejemplo. ¿La he vendido a quién más? A Chile. También a Chile le han comprado bastante, mire. Entonces, así, de esta manera nosotros en la historia de transacciones podemos conocer si el proveedor realmente ha vendido al Perú o no la ha vendido. ¿Y eso, Christopher, disminuye la confianza de tener en la compra con el proveedor? No, no disminuye. Obviamente sería un plus, pero no disminuye la confianza con el proveedor, porque aquí podemos verificar que sí tiene experiencia, que es lo más importante, vendiéndole a Sudamérica. ¿Correcto? Ahora, ya revisé. Ok, no vende al Perú, pero sé que es confiable. Listo. ¿Qué más puedo observar? Las reseñas, los comentarios de otros compradores. Dice que de 73 reseñas, 69 le han dejado 5 estrellas, 3 le han dejado 4 estrellas y 1 le ha dejado 3 estrellas. No han dejado una estrella. A ver, ¿qué le comentan por aquí sus clientes? Vamos a traducirlo para que lo podamos observar todos. Dice, plataformas de la India o otros países que no sean de China, usted recomienda, bueno, ahorita la mano no lo tengo, pero si me preguntas por interno, de acuerdo al producto que quieras, que generalmente creo que son las telas de la India, me comentas para poder encontrártelas. Profe, ¿y por qué el proveedor que lo... Bueno, te quedaste en medio de la pregunta. Bueno, aquí dice, amamos mucho esta medalla. Sin comentarios, le dejó 5 estrellas. Muy profesional. ¿Qué más le dicen por aquí? Buena medalla. Están ordenando durante 2 años y nunca dejan de entregar. Comunicación, calidad de entrega de primera categoría. Continuaré ordenando. Mejor vendedor, muchas gracias. Medallas de alta calidad y buen servicio. Entonces, podemos observar que este proveedor cumple con todos los requisitos, ¿no? Cumple con el requisito de que no te va a estafar. Y además, en la calidad del producto que ellos venden, podemos observar que sí, vende productos de excelente calidad. Entonces,
cumple con los dos requisitos. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahora tienes que comenzar a negociar. Tienes que comenzar a negociar con ese proveedor que acabas de encontrar, y una vez haberlo estudiado todo, sabes que es confiable. Ok, ya sé que este proveedor es confiable. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tú tienes que hacer ahora, una vez que ya encontraste a tu proveedor confiable, es darle clic en contactar al proveedor. Darle clic en contactar al proveedor. Y aquí, un tip adicional que te quiero brindar. Anótalo. Siempre comienza hablando con el proveedor de una manera formal. ¿Por qué? Porque eso a ti como importador te va a garantizar que el proveedor te brinde un buen precio en tus productos y no te sobrevalore los costos, ¿no? Los precios. ¿Y de qué manera yo te recomiendo que hagas las consultas a tus proveedores? A ver, ¿qué hay por aquí? Me dice, profe, ¿por qué el proveedor lo tiene más barato los precios que la misma fábrica? Bueno, porque de repente el fabricante fabrica su producto, pero lo vende caro. Hay fabricantes, aquí como el Perú, uno puede fabricar su producto, pero de repente su capacidad de producción no es tan rentable, o de repente si es rentable es bajo, pero quiere ganar bastante. Entonces, en algunos casos suele pasar, ¿no? Y se podría enviarnos el link de este video para verlo nuevamente. Bueno, usualmente, como comenté en el inicio de la clase, y como está en los grupos de Aprende Gratis, las clases gratuitas no se graban. Pero en el caso lo suba, se les enviará a cada uno de sus grupos, ¿correcto? Algunos precios son engañosos. Sí, eso sí, Cristian, tienes muchísima razón. ¿Y cómo así? Porque tú nunca te dejes de guiar por el precio que aparece aquí. Muchas veces estos precios simplemente son para la vista, como para llamarte y crear interés en ti. No es que realmente sean los precios que ellos lo venden. Porque algunos proveedores, por ejemplo, ya este producto de repente dice $0.92. Pero al momento que tú le preguntas por interno, te dice, ah, este producto está $1.5. ¿Pero por qué dice aquí otro precio? Bueno, estos precios son los que manejamos actualmente. Entonces, algunos proveedores, que son varios en 100 Alibaba, simplemente especulan con los precios para generarte interés. Y una vez que tú les preguntes, ya te comienzan a enamorar con los productos que ellos ven. ¿Correcto? Entonces, siempre yo te recomiendo que no te enamores del precio que aparece aquí, porque en algunos casos, cuando tú le preguntas por interno, los precios suelen ser distintos. Por eso siempre cotiza, 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 negocia, 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 y siempre por interno. ¿Correcto? Siempre negocia por interno. No te dejes llevar mucho de los precios. Siempre cotiza y negocia por interno con el proveedor. Dice, ¿cómo hago para saber el proveedor de mi competencia? Ya, en esa parte, obviamente, Milagros, sí, ya tendría que hacer otro video aparte. Igualmente, búscanos en YouTube. Hay un videito ahí que te puede ayudar. Búscanos como Siempre es Perú. Búscanos en YouTube como Siempre es Perú y tenemos un video justamente para que puedas conocer el proveedor de tu competencia. De cualquier empresa que tú quieras, en YouTube tenemos un video. Búscanos como Siempre es Perú en YouTube. Correcto, igualmente ahí Pamela. Pamela, bueno, me parece conocido tu nombre. No sé si serás alumna. Siempre. A ver. Siempre espero. Ok, entonces, de todas maneras, te recomiendo que nos busques, lo podrás encontrar en YouTube o igualmente, ¿no? Hay muchísimos videos de apoyo en el internet sobre esto. Ahora, una vez que ya encontré a mi proveedor confiable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Negociar. Ok, ¿cómo negocio? Bueno, yo te recomiendo que siempre en todo mensaje que le envíes a tu futuro proveedor, lo dividas en tres partes. La primera es mencionándote a ti quién eres en el Perú. En la segunda parte, preguntará por el precio. Y en la tercera, cerrando con una frase para hacer negocios a largo plazo. ¿Correcto? Ahora te voy a decir más o menos cómo.
también tiene conocimiento de exportación. Bueno, actualmente no brindamos cursos para exportar. Tengo socios que sí tienen conocimiento y que te pueden apoyar en ello. Normal me escribes y te puedo enviar un número. Justamente tengo un socio que ha estado ayudando a una empresa a exportar café, si no más no recuerdo. Entonces, también exportar es fácil, entre comillas, porque lo único que tienes que hacer es tener tu cliente en otro país. Ya está, y así lo exportas. Pero igualmente, ¿a quién te puedo recomendar? Al Alex. Trate de buscar un curso ahí de exportación en Alex, te va a servir bastante. O me consultas por interno, te paso el número de mis socios, si te puedo guiar y apoyar, fabuloso, no hay problema. ¿Cómo puedo saber antes de comprar en qué canal va a salir mi producto? Bueno, el canal que pasa tu carga es toda la suerte. Una vez que tu carga esté a uno o dos días de llegar al Perú, recién, de acuerdo al visto de aduanas que te tocó tu importación, va a depender en qué canal pase. Pero uno nunca sabe antes de comprar. Todo es de manera aleatoria, todo es a la suerte. Si el visto de aduanas se levantó feliz, que esta importación canal verde. Si este visto de aduanas se levantó enojado porque vio el partido de Perú, importación canal rojo. No es así como tal, pero todo depende del visto de aduanas, todo es a la suerte. ¿Correcto? Bueno, entonces, lo que yo te recomiendo siempre es dejar un mensaje que te ayude a ti. Como por ejemplo, en primera instancia, en el punto número uno le puedes decir, hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, buenas noches, mi nombre es tal, o el nombre de mi empresa es tal, soy un importador del Perú y tengo varios socios que estamos interesados en comprar o adquirir tus productos. Entonces ahí lo que tú eliges al proveedor, que eres un importador grande, que tienes varios socios que están interesados en comprar su producto. O sea, el chinito dice, es un importador grande. Genial, chinito, se les abre los ojos y te va a dar un buen precio. Ahora, una vez que elegiste que tienes socios y que estás interesado en su producto, también le comentas que de repente, ¿no? El proveedor tal vez dice aquí, ¿no? 100 unidades como pedido mínimo. Y tú dices, pero de repente ahorita no quiero comprar 100, solo quiero comprar 20. ¿Qué puedo hacer, Christopher? Bueno, ahí el mensaje adicional que tú le podías agregar es decirle, deseamos adquirir, por ejemplo, estamos interesados en tus productos y queremos adquirir la cantidad mínima que nos solicitas. Pero antes de ello, deseamos obtener muestras. Ok, entonces le dijiste que estás interesado en comprar sus productos, que quieres comprar su cantidad mínima, pero en primera instancia, quieres conocer su calidad. Y por ello deseas comprar muestras. Entonces, ahí, ese sería el primer párrafo. La segunda parte, o el segundo punto sería ya preguntarle por la cantidad y el precio, ¿no? ¿Cuál sería el precio FOB de 20 piezas más envío DHL a Perú? De ahí ya le preguntaste por el precio de la cantidad menor a lo que él solicita y incluido el precio del envío, obviamente por vía aérea. Y al último, ya le dices, espero tu pronta respuesta porque deseamos hacer un negocio a largo plazo con usted. Y punto. Cerramos ahí el mensaje. Entonces, primero, te halagas. Segundo, preguntas precio. Y tercero, cierras con un mensaje contundente en el cual tú le detalles que quieres hacer negocios a largo plazo con ellos. Y ya está. Entonces, ahí tú ya le envías tu mensaje y esperas a que te responda. Obviamente que te va a responder de una manera distinta a que tú le preguntes, hola, precio de 20 llaveros más envío de DHL a Perú. Tú fueras el vendedor, ¿a cuál mensaje le tomas más importancia? ¿Al que te dejó un buen mensaje formal o al que solo te pregunta precio? Y ni siquiera tienes la seguridad de que solo te está preguntando o consultando o simplemente por tantear el precio nada más está que te habla. Entonces es mejor siempre enviar un mensaje formal. Por más que sea tu primera importación, no importa.
tú háblale al proveedor como si fuera tu importación número 1000. ¿Listo? Una vez que le envías tus mensajes, sigue lo siguiente. Entonces, un poco para resumir lo observado hasta este momento, primero hemos creado nuestra cuenta. Luego, buscar el producto que estamos interesados en importar. Luego, clic en garantía comercial, clic en proveedor verificado. Luego siguen los filtros visuales, en el cual el punto más importante es observar qué cosa, los años, no, las transacciones. Luego, para conocer si es fabricante o no, ingresas al nombre de la empresa o del proveedor, verificas al proveedor, descripción general, observas, ¿no?, por quién está verificado, en este caso por la SGS Group, su satisfacción de otros compradores. Aquí puedes observar si es fabricante o empresa de comercio, empresa de trading. Y bueno, aquí ya analizaste y observaste en detalle al proveedor. Ahora, ¿qué sigue en el proceso de la negociación? Catherine nos pregunta, ¿es obligatorio tener una empresa para poder empezar a importar? No. Tú puedes empezar a importar con DNI si tú deseas. No hay problema. Obviamente que tiene algunas limitaciones, sí. Pero el que se puede importar con DNI, sí se puede. Con DNI, máximo puedes importar 3 veces al año. Y monto máximo de cada compra de $1,000. Si vas a empezar a importar 100, 200 o $500, normal, hazlo con tu DNI. Y luego que generes experiencia importando con DNI, ya comienzo importando con tu ROC. Por ejemplo, ¿cómo fue la negociación con esa proveedora de Alibaba? Entonces yo le dije, bueno, ¿cuánto es el precio FOB de 150 piezas más envío de HL a Perú? Obviamente yo ya había hablado claramente, pero esa fue la pregunta que yo le mencioné en este momento. Dice, e-commerce, da curso, profe, más importación, es la combinación perfecta. Bueno, sería obviamente agregarle un costo adicional, pero como tal, yo dicto cursos, bueno, ya lo he dictado como hace 2 años, creo. Tengo que volver nuevamente a dictarlo, un webinar, un curso gratuito exclusivamente para alumnos para que puedan aprender a vender en Facebook, o bueno, de manera digital, o de manera virtual, ¿no? Entonces, voy a dictar, ya sí me han pedido bastante, muchos alumnos, que tengo que darme el tiempito ahí para poder nuevamente realizar un curso gratuito para que aprendan a importar para que aprendan a vender sus productos de manera masiva por internet, desde cero, desde crearse una cuenta y todo ello. Voy a brindarlo, ¿correcto? Va a ser algo así imprevisto, pero detalle a detalle que se lo voy a enseñar, ¿ok? Este es mi GED. Voy hasta desarrollarlo y brindarlo a todos ustedes. Bueno, esos cursos gratuitos simplemente son para alumnos. Listo, si tú luego vas a ser alumno, aprovecha. Mira, ya te di un spoiler ahí del curso que va a venir gratuito para alumnos. Entonces, ¿cuánto es el precio FOB de 150 piezas más envío de DHL a Perú? La proveedora me comentó, hola, caja completa de 100 piezas. ¿Usted pide 100 piezas o 200 piezas? 100 piezas es el costo de $98. El costo por las 100 unidades sería $98. Prácticamente cada una, ¿cuánto? A 0.98. Costo del envío, $232. Cantidad total, $330. Entonces, producto, $98. El envío, $232. Muchos, cuando ven este costo, el costo del envío es muy caro. Ya no va a ser rentable. No, no te preocupes. Primero, antes que te asustes, haz tu costeo. Hay muchos productos que por más que el envío se observe caro, cuando uno realiza su costeo, suele ser igualmente rentable. Entonces, trata siempre de hacer tu costeo. Por ejemplo, en esta importación, el envío para mí fue sumamente caro, pero igual fue rentable. Entonces, ¿por qué? Porque hice primero mi costeo antes de asustarme. ¿Correcto? Le dije, si quiero 170 unidades más envío de HL, no, 70 piezas por separado. O pedir como mínimo 200 piezas. Costo $189 por las 200 piezas y costo de envío $459. Cantidad total $648. Y bueno, para mí es rentable. Por eso tenía dudas si viene con caja o no. Yo le dije, ¿y viene con caja? Sí, con caja al por menor.
¿Me puede dar un video del producto y su caja? Y ahí le di su chiquita de proveedor, ¿no? Estoy muy interesado en tu producto. Soy profesor de comercio exterior en el Perú y deseo realizar negocios a largo plazo con usted. Ahora, el proveedor, obviamente, al observar ese mensaje, va a decir, ¡ah! Es un profesor. Tiene alumnos. Si trabajo bien con él, me va a recomendar con sus alumnos. Fabuloso, genial, magnífico. Entonces, siempre, como te comento, trata de dejar un buen mensaje para que te pueda dar un buen precio. ¿A cuánto me estaba dejando hasta aquí? Cada uno a 0.98. Bueno, aquí me envió fotos del producto y luego le solicité videos. No envío, espero videos. Ok, espera hasta el domingo, hoy domingo, espera hasta el lunes, tiene razón. Y aquí me envió el video, ¿no? Cómo lo fabricaba, cómo lo colocaba en la cajita, cómo era su presentación. Y dije, bueno, quiero comprar. Es rentable. Quiero comprar tu producto. ¿Qué documento tengo que solicitarle a mi proveedor antes de pagar? ¿Cómo se llama ese documento que tengo que solicitarle a mi proveedor antes de pagarle? Dice, Mijael dice, cuando haga mi primera importación menor a $200, tengo que ir a SUNAT para formalizar mi empresa importadora. ¿Cuándo sobrepaso? No. Si tú quieres importar con RUC de empresa, si es tu RUC 20, tú puedes sacar tu RUC 10 o tu RUC 20, normal. Y lo puedes sacar en cualquier momento, ya sea en tu primera importación o ya sea en tu importación número 4. Tú, si quieres importar con RUC, simplemente vas a la SUNAT, dices, hola, ¿qué tal? Y quiero sacarme RUC. Ok, te dan tu RUC. Y para importar y vender tienes que meter boletas de facturas. Y ya luego de sacar tu RUC, tú dices, hola, ¿qué tal? Quiero afiliarme a un régimen. Por ejemplo, al régimen especial, al nuevo RUS, al general. Todo eso obviamente ya se toca en el curso, pero igual, como te comento, no es necesario tener RUC para empezar a importar. Pero si quieres empezar a importar y no tener límites en tus importaciones, bueno, te formalizas, sacas tu RUC y ya simplemente no necesariamente tienes que decirle quiero importar, quiero un RUC para importar, ¿no? Simplemente te dices que, le dices que quieres sacar tu RUC y qué es lo que vas a vender y luego solito se activa, cuando estés importando, solito se activa importador activo. Si tienes RUC y no lo activaste de importador, no te preocupes, que cada vez que te importes, solito se va a activar. Pero si tú quieres activarlo directamente de la zona, también lo activas. Todo ello sin detalle, lo tocamos por tiempo en el curso, Mijael. O igualmente, si eres alumno, me haces la consulta por interno y yo te apoyo. O igualmente, te envío la clase grabada, que está en la primera clase, en detalle ahí, ¿no? Cómo importar con RUC Profe. Y nosotros, ¿cómo podríamos decir si no somos profesor? Bueno, lo que tú puedes hacer, como te recomendé, ok, no le vas a decir soy un profesor o un docente de comercio exterior. Tú podrás decirle, soy un importador grande en el Perú y tengo socios que tienen varios negocios en mi país que deseamos hacer negocios contigo. Entonces, ya no dices que eres docente, sino que eres un importador grande en Perú que tiene socios, que tienen negocios y por ende están interesados en tu producto. Entonces, ya ve cantidad, ¿no? Ya ve dinero y tu proveedor. Es que tengo el RUC 20, el RUC 10, normal, puedes importar con tu RUC 10 o con tu RUC 20, no hay problema. Con el nuevo RUC también puedes importar, solo que obviamente te limita, ¿no? A importar como máximo hasta 8.000 soles mensuales y también como ventas hasta 8.000 soles mensuales. Profe, yo traje mi primera muestra con mi DNI, ahora quiero ver con cantidad con RUC. Magnífico, sacas tu RUC y al momento de importar, en vez de enviarle tu DNI al proveedor, le envías tu RUC. Listo. No te preocupes. Si eres alumno, revisa la clase número 1, que ahí está todo en la grabación, porque obviamente las clases son en vivo, pero quedan grabadas. Entonces, si no eres alumno, en la primera clase vas a aprender todo eso. Bueno, me envió el video y como dijo Jonathan, el documento que tengo que solicitarle a mi proveedor antes de pagarle es ¿qué cosa? La proforma invoice. ¿Correcto? Siempre recuerden y anoten. Antes de pagar a mi proveedor, tengo que solicitarle mi proforma invoice. ¿Cuánto me hizo de descuento? En primera instancia, me está dejando ¿cuánto? A 0.98.
Y ahora, a 0.90. ¿Cuánto fue el descuento? 200 piezas por 0.89. ¿A cuánto fue? Prácticamente, como pueden ver aquí, me estaba dejando las 200 piezas a 189. ¿Y a cuánto me dejó aquí? Al final, a $180. Proforma invoice. Aquí dice acá arribita. Proforma invoice. ¿Correcto? Entonces, como pueden ver, yo al proveedor negocié y me dio un descuento de $9. Ahí ya me gané mi cuarto, mi medio pollo gratis para mí de ahorro, ¿no? Ahorré ahí mis $9, ya tuve para comprar mi pollito en ese día. Entonces, siempre trata de hablar al proveedor como si fueras un importador con experiencia, para que tengas la posibilidad de hacer o pedir descuento. Entonces, el envío, $429, precio total, listo. Una vez que tú tengas tu proforma y observes que todos tus datos están conformes, que el precio del producto también está conforme, y el precio del envío también, y el precio total que te brindó también está correcto, listo. ¿Qué es lo que sigue? Pagar al proveedor. ¿Cómo se le paga al proveedor? Bueno, algunos proveedores te dan el enlace de pago, tú le das clic e ingresas a pagar, o en todo caso, si tienes desconfianza del enlace, le das clic aquí en dice pedidos. Luego te vas aquí en realizar el pago. Obviamente a mí ya me aparece pedido completo, pero tú le das clic en realizar el pago. Clic. Y aquí lo que tienes que observar ahora es esto. Este cuadradito de aquí. ¿Por qué ahora tengo que observar estos datos de aquí? Porque aquí tú vas a observar el precio del producto que estás vendiendo, el precio del envío, el precio total y la comisión que te cobra Alibaba. ¿Cuál es la comisión que te cobra Alibaba por comprar y pagar en su plataforma? ¿Son $24? No. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto me cobra la comisión Alibaba? Alibaba te cobra ¿cuánto? El 2.95%. Te va a cobrar el 2.95% de comisión por comprar en su plataforma y brindarte el seguro del Trade Assurance. Por la garantía comercial, por proteger tus productos que estás comprando en Alibaba. Entonces, pagas tu seguro y una vez que tú observes, ok, está rentable y quiero pagar, le das en pagar. Pero antes de ello, tienes que, ¿qué cosa? Que agregar aquí tu tarjeta. Entonces, aquí para ti, de repente, en tu primera compra, no te va a aparecer nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle clic en añadir una nueva tarjeta para que puedas pagar. Clic. Llenas todos los números de tu tarjeta, el nombre de la tarjeta, el mes, el año, el código de seguridad, la dirección, a dónde quieres que llegue tu carga, tu país, tu ciudad y tu código postal. Una vez que tienes todos tus datos de tu tarjeta como tal, ¿qué sigue? Realizar el pago. Le das clic en Pay Now. Pagar ahora. Clic. ¿Y qué te va a aparecer? Así. Tal cual como te muestro, tal cual va a ser tus compras. Los mismos pasos. Espero que te ayude bastante. Luego de pagar, ¿qué es lo que sigue? Bueno, luego de pagar, tengo que solicitarle a mi proveedor las fotos de mis productos y también mi número de seguimiento. A ver, Jennifer, ¿quieres hacer una consulta? Sí, buenas noches. Tengo una duda. Bueno, yo nunca he importado. Sí, para esto me ingresé, para poder empaparme del tema. Y mi consulta en el tema del pago es que, o sea, al momento de pagar, obviamente tienes que tener una tarjeta, sea una tarjeta de ahorros. ¿La cuenta tiene que ser en dólares? Como recomendación, sí. O sea, como recomendación, sí, ¿no? Sí te recomiendo que tengas tu tarjeta de dólares. Pero igual, ¿puedo pagar con mi tarjeta de soles? También. Solo que el tipo de cambio que te cobra el banco va a ser mayor a lo normal. Ponte que en la calle el precio del dólar está en 3.8. Ellos, cuando tú pagas con tu tarjeta de soles, te van a descontar a un tipo de cambio de 4.1. Entonces, te van a cobrar más de lo que tú hubieses pagado si tuvieras tu tarjeta de dólares y pagaras con tu tarjeta de dólares. Entonces, de que puedes pagar con tarjeta de soles, sí se puede. Pero como recomendación, es mejor tener tu tarjeta de dólares para que con tu tarjeta de dólares puedas pagar tu importación. Pero igual, puedes pagar con cualquiera de las dos, soles o dólares. Pero como recomendación, tener una tarjeta de dólares aparte a la de tu tarjeta de soles.
siempre esa parte. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿es mejor tener una cuenta en dólares? Sí. Sí, Caterín, como recomendación, es mejor tener una cuenta o una tarjeta aparte de ahorros en dólares. Hay unos del banco que dicen, sí, tu mismo plástico, tu misma tarjeta de tu cuenta de soles, lo podemos hacer para que también funcione para tu cuenta en dólares. No, yo no quiero tener mi misma tarjeta para las dos cuentas. Yo quiero tener una tarjeta para mi cuenta de soles y otra tarjeta para mi cuenta en dólares. Así, ¿correcto? Dice, Oscar, profesor, una consulta. Si importo 60 piezas del mismo producto y modelo con monto menor a $200, ¿tendré algún problema con aduanas? No, no, Oscar, no hay problema. Muchos hay ese miedo, ¿no? Si yo importo en cantidad y no supero los $200, ¿la aduana va a tomar como si lo fuera a vender y me va a cobrar impuestos? No. ¿Correcto? Yo importé estos productos como 200 piezas. Como puedes ver, 200 piezas. No es superar los $200 y no paga impuestos. No hay problema. Eso es un tabú, un mito por ahí que hay. Pero no. Así importes en cantidad y no superes los 200, no hay problema. No pagas impuestos. Obviamente, lo vas a vender, sí. Pero no vas a pagar impuestos en tu importación. Así sea con DNI, no importa. Igual, no pasa nada. Así sea con DNI o con RO. Te lo comento por experiencia propia. Igual, si importa 50 UCBs, Cristian, igual. Cualquier producto que te importes y no superes los $200, normal, no pagas impuestos. No hay problema. Es un mito que hay. Bueno, aquí la proveedora me envió fotos de mis productos, ¿correcto? Me envió fotos de mis productos y además envió mi número de seguimiento. Entonces, yo con este número de seguimiento voy a poder rastrear mis productos en cualquier parte del mundo que se encuentre. ¿Correcto? Si está en China, luego pasó por Estados Unidos, luego de Estados Unidos llegó a Perú. Entonces, todo eso en tiempo real, yo lo voy a poder observar con mi número de seguimiento. Bueno, cuando ya te llegue tu paquete, va a aparecer recién así, entregado. ¿Cuándo se demoró? Lo enviaron el día 25 y llegó el día 7. ¿Cuánto tiempo tardó? 12 días por vía aérea. ¿Por dónde? Por DHL. ¿Cuánto pagué? $609 en compra. Aquí te regalo el proveedor a quien yo le compré. Ese proveedor a quien yo le compré. Y también, ¿no? Aquí aparece el producto, la cantidad y el monto total que pagué por los productos, que fue $180 más el costo del mío, $429. Tómale foto, tómale captura, búscalo este producto, que es un producto sumamente confiable. Dile que vienes de mi parte, no te va a dar ningún descuento, pero al menos vas a ver qué te recomendé. Entonces búscalo, busca en Alibaba. Ven todos los que son productos electrónicos y es sumamente confiable. Y recuerden que siempre, pero siempre, 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 luego de pagarle a tu proveedor, correcto, luego de pagarle a tu proveedor, le pidas tu factura comercial. Antes de pagarle, pídele la proforma invoice. Y luego de pagarle, pídele el comercial invoice o factura comercial. ¿Listo? Siempre. Son los dos documentos muy importantes que tienes que pedir a tu proveedor antes y luego del pago. Como pueden ver, es lo mismo, pero la factura es más formal. Ahora, hasta aquí, equipo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que puedan tener? ¿Cómo les pareció? ¿Fácil importar de Alibaba? ¿Difícil? ¿Complicado? La verdad, todo lo que te acabo de enseñar es todo lo que tú vas a realizar cuando compres en Alibaba. Todo tal cual, pasito a pasito, suave, suavecito, así tal cual. Como te enseñé el día de hoy, así tal cual, vas a tú importar de Alibaba. No hay ningún documento más, no hay ningún paso más, ni un paso menos. Todo lo que te acabo de enseñar es lo que tú vas a observar y tienes que realizar al momento de importar en Alibaba. A ver, leo sus consultas, dice Diego, una consulta. O sea, mi precio de producto y envío deben ser menor a 200 para no pagar impuestos. No. Por ejemplo,
Si el costo de tu producto es $150, el costo del envío ponte $100, y el total de tus productos es $250, tú dirás, Christopher, he superado los $200. ¿Voy a pagar impuestos? La respuesta es no. No importa que el total de tu importación haya superado los $200. No importa. Lo que le importa a la aduanas es esto. Que el precio total de tus productos no superen los $200. Mientras el costo total solo de tus productos no supere los 200, perfecto. No pagas impuestos en tu importación. Por más que el IVA te cueste $1,000, no importa. El precio de tus productos no debe superar los 200 para que no pagues impuestos. Y si pago impuestos, ¿cuánto tengo que pagar? El 22% de impuestos pagarás en tu importación de $200 a $2,000. ¿Perfecto? ¿Todo claro hasta ahí? Dice José, yo tengo una cuenta de ahorros en soles y dólares en la misma tarjeta. ¿Me traerá problemas o las separo en diferentes tarjetas? Bueno, si tú pagas con tarjeta con tu tarjeta que tienes, ¿no? Una compra en dólares y al momento de pagar directamente lo coge de tu cuenta en dólares, bueno, no hay problema, déjalo ahí. Pero si en el caso en algún momento compres y se cobra tu tarjeta de soles, ahí sí vas a tener inconvenientes. Lo más recomendable siempre es tener una tarjeta aparte, pero hay algunos casos que el mismo sistema sí lo coge. Si es dólares, lo coge directamente en tu cuenta de dólares. A mí me ha pasado en un momento que normal, se ha cobrado directamente de mi tarjeta, de mi cuenta en dólares. Entonces, si tú no tienes problemas, no hay problema. Si lo puedes separar, sería mejor y mayor tranquilidad para ti. Consulta, ¿cuántas veces se puede importar como persona natural por un monto menor a $2,000? Bueno, si importas con DNI, como máximo con DNI, aquí escribo en la pizarra, 3 veces. Escribo con letra negrita. Con tu DNI, como máximo, 3 veces al año. ¿Correcto? Monto máximo de cada compra de de $1,000. ¿Correcto? Ahí, la pizarra está escribiendo ahí, para que vean, ¿ves? Clase personalizada, para que vean, chicos. Entonces, es una importación. Si tú vas a importar con DNI, si vas a importar con DNI, como máximo puedes importar 3 veces al año y monto máximo de cada compra de $1,000 cada uno. Si quieres importar con RUC, en este caso ya es distinto, ya es limitado. No hay montos mínimos ni máximos. Con RUC es distinto. Dice, todos te dan la Proforma Invoice, ¿no, profe? Así le compres o no. Exacto, Jonathan. Así le compres o no, igual. Puedes solicitar la Proforma, porque esa Proforma que de repente te envió ese proveedor, te puede ayudar para que le envíes a otro proveedor y decirle que aquí te están dejando menos, que por favor mejore su precio. También te ayuda. Profesor, te escucho. Profe, con DNI dice $1,000 3 veces al año, ¿no? Puede ser, tiene que tener, o sea, al momento que tú haces una compra de 1,000, ¿tiene que pasar 1 o 2 meses para poder hacer otro 1,000? ¿O de repente tú haces una compra de 1,000 esta semana y la otra semana traes otro producto de $1,000 igual? No, igual. Tú hoy día compras un paquete de $1,000, de aquí en 3 días otro paquete de $1,000, otro paquete de aquí en 3 días de $1,000, no hay problema. Mientras no lleguen juntos, no pasa nada. Y así sea el mismo mes, no pasa nada. Lo ideal es simplemente que no lleguen juntos. Y listo, no hay problema. Yo, ok, profe. Dice, profesor, y al importar 100 unidades de un producto que sale menos de $200, en total, ¿se requiere presentar algún documento en especial a aduanas para que no retenga la mercadería? No, Cristian. Como puedes ver, yo importé, en este ejemplo que te brindo, justamente lo que tú comentas. En este ejemplo que yo te brindo, yo importé 200. 200 controles, que justamente son estos. Estos de aquí. Yo importé estos 200 controles
que se utiliza para que tú coloques aquí tu celular. Colocas tu celular, presionas aquí atrás y se va presionando la pantalla, ¿no? Ahí pueden ver. O sea, es para que tú juegues. No importa, 200 unidades de este producto y no pague impuestos. No hay problema, la cantidad. Simplemente no superes los $200. Listo. Profe, ¿cómo conseguir un agente de carga y aduanas? Ya que tengo los productos definidos. Bueno, si vas a importar mayor a $2,000 y eres alumno o vas a ser alumno, no te preocupes, que yo te brindo mis agentes de aduanas y de carga confiables. Yo te brindo con los cuales yo trabajo, yo te brindo a todos mis alumnos, mis agentes de carga y aduanas. Ya para que tú simplemente cotices con cada uno de ellos, el que te deje mejor precio, trabajas. Yo te los brindo directamente. Consulta, ¿cuántas veces puedo importar el mínimo para no pagar impuestos? Si es con DNI, ya sabes que máximo son 3 veces. Y si vas a importar con RUC, la cantidad de veces que desees. Si vas a importar con RUC, recuerden que es ilimitado, puedes importar hoy día $150, la otra semana 150, de aquí en 3 semanas 150, no hay problema. No hay cantidad mínima que puedas importar menor a 200. No hay una cantidad mínima definida. No hay problema, tú puedes importar la cantidad de veces que desees. Lo único que si importas con RUC, esos productos que estás importando, también tienes que vender sus boletas, ¿no? Sus boletas, sus facturas de venta, porque la zona te va a ver, ok, esta persona está importando menor a 200 y no paga impuestos en su importación. Pero importa, compra, y no hay nada que sustente que está vendiendo. ¿Cómo compra bastante si no está vendiendo? Entonces, por eso, a la vez, así como importas, sin pagar impuestos, también trata de vender tus productos emitiendo boletas para que vea concordancia, ¿no? ¿Cuánto era el monto mínimo para no tener agente de aduanas? Que sea menor a $2,000. Cualquier compra menor a $2,000 no es obligatorio contratar a un agente de aduanas. Y para compras, en este caso, superiores a los $2,000, sí, es obligatorio contratar a un agente de aduanas. Profe, Chile, bueno, sí, Chile Latam es como agente, sí, ellos son como un agente de, ellos también son como un agente de aduanas y como agente de esta gente de compras. Yo te recomiendo, obviamente, porque creo que ellos son colombianos, no recuerdo bien exactamente, pero lo que yo sí te recomiendo, ¿listo? Por eso lo que yo te estoy recomendando es que trabajes con agentes netamente de Perú. Si haciendo su agencia o dirección aquí en Perú, fabuloso, genial. Pero si no, mejor de los agentes que yo te brindo, porque netamente son de aquí, de Perú. ¿Listo, Jonathan? Bueno, aquí te muestro algunas fotos de nuestras importaciones exitosas realizadas de manera individual y de manera grupal con los alumnos. Y como puedes ver, todas realizadas de manera exitosa. También te muestro algunas fotos, algunos participantes satisfechos de algunas importaciones grupales, individuales, como por ejemplo, esta fue una importación navideña, esta fue una importación de una alumna que importó su contenedor de carritos y motos a batería, esta fue otra importación de un alumno de un contenedor de bobinas, y así tenemos muchísimos alumnos que tienen casos de éxito. Entonces, aquí te muestro algunas fotos de algunos alumnos que empezaron así como tú, con miedo, con temor a iniciar a importar. Pero, con el apoyo continuo y tomando acción, actualmente son otros casos de éxitos porque ellos, muchos de ellos tienen ya sus tiendas, tienen sus locales. Y así como ellos, quiero que sepas que quién sabe, más adelante tú, tu foto de tu importación, puede estar aquí como un futuro caso de éxito para mostrar a muchos más emprendedores de que todo se puede lograr y todo se puede cumplir si tú te propones salir de esa zona de confort o de esa zona de miedo que muchas personas tienen. Aprender es fácil, importar es fácil, lo difícil es tener las ganas de tomar acción. Y yo te voy a ayudar en ese proceso para que sí o sí comiences a importar. Y por ello te comento que nuestro curso especializado de importaciones ya inicia este lunes. Este lunes inicia nuestro curso especializado de importaciones en la cual tú vas a aprender a importar de China y Estados Unidos. La duración del curso es 2 semanas, en total 10 horas académicas, ¿correcto? Es de lunes a lunes, miércoles, cada semana, en la cual las clases son de 7 de la noche a 9 y media de la noche, los 4 días y las 10 horas académicas. Recuerda que cada clase se desarrolla en vivo por la plataforma Zoom, pero también queda grabada.
para que el alumno en cualquier momento de clase pueda volver a repetir la clase y observarla en el momento que lo desee. ¿Correcto? ¿Qué beneficio vas a obtener si formas parte de nuestra comunidad? Bueno, vas a obtener una lista con más de 10.000 proveedores directamente de China para que puedas comenzar a negociar. Vas a saber también negociar de manera correcta con el proveedor para que te pueda dar descuentos. Vas a obtener una lista de agentes de carga y aduanas confiables con los cuales yo trabajo. Lista de páginas para que puedas comprar de Estados Unidos y de China. Tutoriales de apoyo en roble importación, contactos, warehouse en Miami para que puedas importar también de Estados Unidos directamente con una correa de confianza, apoyo de por vida para todas tus importaciones sin costo adicional. Eso quiere decir que si tú quieres importar ahorita o quieres importar aquí en 20 años, no te preocupes. El apoyo es de por vida y es gratuito. No te cobramos nada por apoyarte en tus futuras importaciones. Y además, que terminamos tu certificado de importador por haber terminado o culminado de manera exitosa nuestras 10 horas académicas. Dice Mijael, y el contenedor más mis productos de importación, ¿sale así? Quiero comprarme para usarlos con almacén. Bueno, el flete de un contenedor de 20 pies está aprox $7,000. Y el más grande de 40 GB está actualmente creo que $9,000, $8,000. Solo flete. Entonces, mientras no sea la misma compra menor a $2,000, no necesitarían exacto, Diego. Tal cual como lo comentas, tal cual es. ¿Listo? Si tus dos compras son de $1,000, correcto, si cada compra es de $1,000 y las dos llegan juntas, bueno, ya está en los $2,000 y por ende tienes que contratar. Pero si cada compra no llega el mismo día y cada compra es de distintos días que llega al Perú y no supera los 2,000, no te preocupes, que no tienes que contratar a ningún agente de aduanas. ¿Cuánto es el costo del curso? El costo actual de nuestro curso especializado de importaciones es de 150 hasta el día de mañana en preventa. Hasta el día de mañana en preventa, voy a mostrártelo rápidamente para que puedas observar. Nuestro curso tiene una duración de todas maneras de 2 semanas, 4 días, 10 horas académicas, en el cual el precio de preventa hasta el día de mañana es de $150. Luego regresamos al precio normal de $240. No lo encuentro rápidamente lo que es el temario, pero igual tú puedes observar ahí la información que te vamos a brindar de manera interna por WhatsApp. Y ahí justamente se detalla lo que es el temario, ¿no? El temario de la importación, por acá aquí está. Aquí está. Nuestro precio de preventa hasta el día de mañana, sábado, correcto, es de $150. $150 en precio de preventa hasta el día de mañana, sábado, 26 de marzo. Y luego del sábado hasta el lunes, nuestro precio normal es de 240. Y si son de 2 personas a más, el precio por persona es de 130 cada uno. Siempre y cuando se matriculen las 2 personas juntas, el precio de cada uno es de 130 cada uno. ¿Correcto? Dice, profe, ¿y en sus clases también nos podría ayudar a hacer la primera importación? Claro, si tú tienes una importación ya en proceso y quieres que te apoye en ese momento, no hay problema. Tú me consultas y ahí te voy apoyando. También explicarás sobre producto prohibido o si saber si están claros. Justamente yo en el curso tocamos todo ello. En el curso tú vas a aprender a cómo conocer si tu producto es libre, restringido o prohibido. Y si es restringido, requiere permisos, cómo tramitar, a dónde ingresar para poder obtener esos permisos de esos productos que sí lo requieren. Y además, si quieres importar celulares, laptops, drones o smartwatch con conexión a un chip, ok. ¿Quieres conocer si está homologado para importarlo a Perú? También te enseño cómo conocer tu producto está homologado y cómo tramitar ese documento de homologación. ¿Correcto, Diego? Eso sí lo vemos todo en el curso justamente del MTC. Y, perfecto, Caterín, para todos los que están interesados en el curso, al final te voy a vender el número de nuestro asesor educativo. Dice, sobre el momento de realizar el proceso de importación nos orienta, claro que sí, Janet. En todo el proceso, desde el inicio hasta que tu carga llegue a tus manos, te vamos a apoyar en tu importación. Paso a paso, así, de la manito,
vamos a estar contigo para ayudarte y decirte, ¿no? Eso es lo que le tienes que pedir a tu proveedor, consúltale este, consúltale el otro, pídele este documento, pídele el otro, ya ok, ahora sí, ya te envió, pídele este número de seguimiento, ahora en qué momento va, todo el proceso de tu importación, en todo el proceso te acompañamos. Y Jonathan justamente nos para ahí preguntando todos los días. Todos los días Jonathan nos para preguntando, justamente creo que está en la clase, y él puede ser nuestro aval el día de hoy, ¿no? Hay que siempre le respondemos. Obviamente ya cuando nos hable a las 12 de la madrugada no podemos responderle, pero apenas comienza el día, sí le respondemos. ¿Se puede pagar con Yape? Sí, se puede pagar con Yape, correcto, pero a mi número personal. Porque el número de la empresa hemos tenido un inconveniente pequeñito, pero que igualmente es inconveniente que lo hemos desafiliado al Yape de la empresa. Pero sí, a mi Yape de mi número personal, pregúntale por interno al asesor educativo y te lo envío. ¿Correcto? Ahí te enviaré Yape personal para que puedas realizar tu reserva hasta el día de mañana en precio preventa, o si no, a la cuenta BCP de la empresa. ¿Habrá curso más adelante? Sí, realizamos curso cada dos semanas. Realizamos un curso cada dos semanas. ¿Perfecto, Benjamín? Profe, ¿lo puedo llamar cuando acabe las clases? Johnny, si eres alumno, me llamas, no hay problema. Si no eres alumno, me escribes por WhatsApp para apoyarte. Porque de aquí aún tengo que ir a cenar. Entonces no va a haber tiempo tal vez para poder responderte rápidamente. O si no, me puedes, si eres alumno, me llamas mañana temprano, normal, sí te respondo. ¿Correcto? Para poder apoyarte. Ahora, ¿quieres obtener plataformas? Bueno, más que plataformas, ¿quieres obtener proveedores gratuitos el día de hoy? Igualmente, Johnny, ya observé tus mensajes, no te preocupes que te voy a apoyar. Te envío un audio, si te genera dudas, aún me escribes nuevamente, me envías otro audio y así te voy respondiendo porque aún tengo que ir a cenar. Me entenderán. La barriga también por ahí nos llama, ¿no? La primera clase, ¿de qué va a tratar? Nuestro curso de importación, el primer día, para que puedas conocer cómo importar, cuáles son los requisitos, ya sea con UNI o ya sea con RU, y los INCOTER. Dice, profe, ¿recomienda Import como warehouse para importar a nuestro país? ¿O cuál recomienda usted? Bueno, yo te puedo recomendar a Mundibox o a Chasky Express. No he trabajado hasta el día de hoy con Import, pero si tiene experiencias reales de clientes que han comprado con él, fabuloso, ¿no? Fabuloso. Podrías comprar o trabajar con ellos. Pero yo generalmente te puedo recomendar a Mundibox o Chasky Express. Ahora, ¿quieres que el día de hoy te regale más de 10 proveedores gratuitos? ¿Sí o no? ¿Quieres que el día de hoy te regale más de 10 proveedores confiables, de entera confianza, de productos réplicas, de repuestos, de accesorios para celular y entre otras cosas más? ¿Lo quieres? Yo sé que sí. Yo sé que sí lo quieres. Y por eso el día de hoy te lo voy a regalar. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera te los voy a regalar el día de hoy? Para poder regalártelo, simplemente lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestro Instagram y darnos seguir. Te tomas captura y ingresas a nuestro TikTok, como siempre espero, que ya estamos ahí iniciando con los videitos. Siempre síganos para poder darte la mejor información. Nos das seguir tanto en Instagram y en TikTok y nos envías la captura de pantalla al WhatsApp del 9611-62120 y automáticamente yo te voy a enviar los más de 10 proveedores gratuitos. El día de hoy nada más. Envíame las capturas, envíame y yo directamente te voy a regalar los más de 10 proveedores. Así de manera automática y gratis, que es lo más importante, ¿no? Ahora, si quieres reservar tu vacante para el curso que ya inicia este lunes 28 de marzo a las 7 de la noche, recuerda comunicarte con nuestro asesor educativo al 9611-62120. Al 9611-62120 para que puedas reservar el vacante de tu curso especializado de importación que iniciamos ya este lunes. Espero realmente que esta clase haya sido de muchísima, muchísima ayuda para ti, que tal vez recién estás iniciando, que de repente no conoces nada sobre importación. Espero que esta clase te pueda apoyar para que puedas ya comenzar a tomar acción, salir de esa zona de confort y poder romper la barrera del miedo para que puedas ya de una vez
tener resultados que sé que es lo que estás esperando. Así que escribes a nuestro asesor educativo al 9611-6220 y él te va a apoyar en todas las consultas que tú desees realizar. Recuerden que el YAPE es directamente a mi número, ya él te lo va a brindar si deseas pagar por ahí, para que puedas reservar tu vacante. ¿Correcto? A ver, por aquí. Dice, una consulta, ¿cuánto se requiere de presupuesto para una importación simplificada? Bueno, Janet, para que tú puedas importar o realizar una importación simplificada, debes importar entre 200 a 2,000 dólares. Pero si tu pregunta general es, ¿cuánto tengo que invertir para comenzar a importar? La inversión como tal, en general para todos, depende de ti. La inversión para que te inicies en el mundo de las importaciones va a depender de ti. ¿Por qué? Porque va a depender del producto que tú quieras importar y la cantidad de ese producto que vas a importar. Dependiendo el producto y cantidad que quieres importar, va a depender cuánto va a ser tu inversión. Depende de ti. Si quieres importar tal vez, no sé, esos controles, bueno, recuerda que tu inversión es menor a un dólar por producto. ¿Quieres importar mouse? También, $2. Entonces va a depender mucho de ti, ¿correcto? Para empezar, ¿debería ser un importe fácil? No, obviamente, Miguel, si vas a recién empezar a importar, comienza importando en pequeñas cantidades, con pequeños montos, y luego ya vas creciendo. ¿Correcto, Miguel? De poco a poco, de poco en poco. Genera primera experiencia y luego ya te lanzas con todo. Si fuese juguetes, Janet, primero, obviamente, para juguetes, tienes que tramitar tus permisos. Tramita los permisos, los juguetes que quieres importar y luego dependiendo ya una vez que obtienes tu permiso, va a depender de ti cuánto quieras invertir en la importación de estos, ¿no? Igualmente para importar juguetes, si no, los permisos cuestan un poquito caros. ¿Correcto? Aprox 1,000, 2,000 dólares para tus permisos para que puedas tramitar tu registro sanitario. Pero igual, si tú estás interesada, es tu rubro, hazlo. Que nada te limite. Listo, equipo. Si no hay ninguna consulta adicional, a ver, tal vez alguna consulta o duda que puedan tener. ¿Te escucho? Sí, profesor, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, Cristian, te escucho. Sí, profesor, está interesante su clase. Mi consulta es si usted realiza lo que son las importaciones grupales. Y para poder participar en esas importaciones grupales, ¿cómo cuánto es el monto mínimo que el estudiante tiene que invertir y cuánto es, digamos, el interés que cobra, bueno, de parte de la institución o de la empresa para traer esos productos? Ya, en nuestra empresa tenemos dos formas de trabajar. Una que son las importaciones grupales, que es cuando nosotros como empresa buscamos un producto ganador y lo lanzamos con un pedido mínimo. Eso va a depender del producto. De repente en una importación grupal que nosotros elegimos los productos y los lanzamos, de repente tu inversión será de 300, 400, 500 dólares como mínimo. Y también tenemos las importaciones consolidadas, que es cuando el mismo alumno nos envía los productos que quieren importar y nosotros los cotizamos en China. Hacemos todo el costeo con todos los productos de todos los alumnos y una vez que se coticen todos los productos de los alumnos que nos enviaron y que quieren importar, los juntamos en una sola carga y lo importamos de manera grupal. Entonces también, y para esa importación consolidada como tal, ahí sí, la inversión mínima son de $500 en el producto que tú quieras importar. Entonces en una importación grupal, que son productos que nosotros elegimos para importar, obviamente la inversión es mínima, ¿no? Ponte 300, 400, 500 soles. Pero si ya vas a importar como carga consolidada y quieres unir tu producto en el contenedor o en la carga grupal de todos los alumnos que vamos a traer juntos, ahí sí, el monto, el pedido mínimo son $500. Profesor, ¿y normalmente cada cuánto tiempo están haciendo lo que es la importación consolidada? ¿O por la fecha todavía no están haciendo ese tipo? Ahorita, justamente el día de hoy ya hemos acabado de realizar una importación consolidada. Ya los alumnos a partir del día de hoy, este lunes, ya van a depositar por sus productos. Y de aquí, por lo menos en 2 semanas, lanzaremos otra carga consolidada. Pero casi prácticamente realizamos una mensual. Desde este año sí vamos a comenzar a lanzar, bueno, a partir de este mes vamos a comenzar a lanzar una mensual. Si se cierra rápido, lanzamos otra en el mismo mes. Todo depende del tiempo que se tarde en cerrar el proyecto. Pero como mínimo vamos a comenzar a lanzar una importación grupal por mes.
Profesor, entonces el monto mínimo es $500, ¿no? Porque hay otro, bueno, yo también estoy en otro taller que está pidiendo $1,500. Entonces sería $500 y cada cierto tiempo, entonces, ¿verdad? Claro, una inversión consolidada, sí. Como mínimo $500 para que puedas participar y traer el producto que tú quieres en conjunto con los demás alumnos. ¿Y los productos son variados o el estudiante solamente va a elegir uno o dos? Dependiendo del producto, ¿no? Si quieres importar $500, si quieres tener, ponte 5 audífonos, 10 aros LED, 15 relojes, entonces ahí sí, ¿no? Ahí va a ser complicado. La idea es que si son $500, al menos trate de tener cantidad de ciertos productos. Ponte, ya es importar relojes y audífonos, ok. Ponte 100 audífonos, 100 relojes, algo así. Todo va a depender mucho del producto. Y todo se conversa ya directamente en los grupos de consolidada que creamos con los alumnos. Muchas gracias. Listo. ¿Qué permisos tengo que sacar para importar? ¿Será accesorios para celulares? Bueno, si quieres importar solo accesorios, son libres. Cualquier tipo de accesorio para celular, para computadora o tecnológico, accesorios como tal son libres. No requieren ningún permiso, Alejandro. Si quieres importar celulares, tablets, drones, ahí se requieren permisos. Pero para los accesorios son productos que no requieren permiso. Profesor, no se olvide de avisarnos para poder. Perfecto, Jonathan, perfecto, no te preocupes, que de aquí en 2 semanas volvemos a lanzar otra. Listo, profesor, equipo. Sí, te escucho. Profesor, una consulta. Te escucho. Supongamos que yo ya voy a importar un importe de $500 y usted, como la empresa que me va a hacer todo el trabajo, ¿cuánto por ciento nos va a cobrar? No, bueno, nosotros sacamos un costo adicional al último de toda importación, pero no le cobramos a cada alumno, sino le cobramos de manera general. De ahí cobramos aproximadamente, ponte, le aumentamos por nuestro servicio $200, $300 por toda la importación, no sé si sea un contenedor, nada, no cobramos mucho. Prácticamente en beneficio del apoyo del alumno, más que nada. Porque a veces importamos un contenedor de $30,000, no te vamos a cobrar, ponte, un 10%, un 5%, porque ya es mucho, ¿no? Entonces, siempre comemos así, poquito, porque la idea es generar experiencia para los alumnos, porque necesitamos todo el proceso de cero, cómo se realiza la importación, y también para que tú puedas importar y unirte y obtener tu producto a bajo costo, ¿no? Porque si, ¿qué ganamos nosotros? Que te cobremos mucho y luego no se logre la importación. Si lo ideal para nosotros como empresa es que los alumnos tomen acción, tengan resultados, porque esas fotos de las importaciones es lo que a nosotros nos ayuda. Más que ganar dinero, las fotos de los productos cuando llegan es nuestro mayor beneficio, porque tenemos para poder mostrar que realmente tenemos resultados. Profesor, por ejemplo, yo ya tengo un producto decidido, entonces te puedo escribir por interno, ¿verdad? Claro, cuando lancemos la cara consolidada, ahí cada alumno envía su producto y lo cotizamos. Ya, gracias. Profesor, ¿vienes? Estoy interesado. Mi pregunta más que nada es, escucho a los compañeros que hablan de importación grupal. Ahora, si yo importo de forma individual, ¿me sale más caro? ¿Es un poco dificultoso? No sé. Bueno, va a depender mucho del producto. Si tú quieres importar, ponte, motores, que pesa bastante, quieres importar solo, imagínate, quieres importar solo 10 motores, un ejemplo, y quieres importarlo por vía aérea, obviamente que por ser peso, te va a cobrar el envío muy caro. Pero si tú traes 10 motores y lo traes por vía marítima en conjunto con todos los alumnos, ahí sí va a ser rentable. Entonces, mucho va a depender de tu producto. Si tu producto es rentable importarlo por vía aérea, normal, hazlo, como muchos lo hacen, y igual sigue siendo rentable. Pero si tu producto quieres importar, por más que has cotizado, no es rentable, ok, ahí sí te juntas con nosotros y realizamos las importaciones consolidadas. Entonces, todo va a depender mucho del producto y cantidad que desees importar. Ah, lo que entiendo es que de forma grupal va a ser de forma marítima, ¿no? El traer el producto. Individuales va a ser aéreo. Claro, sí, pero si tú tienes la capacidad de importar de manera individual vía marítima, perfecto, no hay problema. Usualmente la importación consolidada son para los que de repente quieren importar un producto, pero por más que han cotizado por vía aérea, no les sale rentable. Entonces ya participan
en las consolidadas, porque ahí sí o sí va a ser rentable tu importación. ¿Por qué? Porque es marítimo, cuesta menos, y además todos los costos se dividen entre todos los alumnos. Ah, no, sí, porque mi intención era traer más que nada relojes digitales y audífonos, ¿no? Bluetooth. Claro, también. En esta carga consolidada que estamos trayendo, estamos importando justamente smartwatch y audífonos también. Hay alumnos que han pedido, se han juntado y de repente dicen, no, pero yo ahorita quiero participar en la carga consolidada, pero no tengo mucha inversión, no llevo los $500. No hay problema. De repente hay productos en importación de tu interés y te juntas con otros. De repente tú con otro alumno quieren importar, ponte, toma todos. Y entre los dos, o entre tres o cuatro o cinco, se juntan y piden la cantidad mínima y toma todos. Pero la idea es que en un consolidado todos se apoyen. Ah, bueno, de mi parte pensaba comenzar a traer, no sé, 500 audífonos y 500 relojes digitales. Claro, ese sería fabuloso, ¿no? Si estará bien para una impresión consolidada. Ah, entonces, pero si lo hago de forma individual, me saldría más caro, como menciona. Claro, porque tenés que importarlo por vía aérea. Me sale mucho, mucho, mucho. Pero igual, cotízalo, porque de repente igual puede ser rentable. Solo que de repente por vía aérea te sale rentable, pero por vía marítima mucho más rentable. Entonces depende de ti, ¿no? Si quieres esperar 2 meses para que te salga mucho más rentable, o quieres que llegue en 15 días para que solo sea rentable. Entonces, depende de cada uno como tal, porque igual puede ser rentable, sino que la diferencia de tiempo, ¿no? Uno llega en 15, otro llega en 2 meses. Es la diferencia. Ok, profesor, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Listo, dice, profe, ¿mañana hasta qué hora hay tiempo para importar? Bueno, o será de repente para depositar. En este caso, todo el día. Todo el día de mañana tienen la capacidad y oportunidad de acceder al precio de preventa de 150. No hay un horario como límite, en cualquier horario que sea el día de mañana, porque mañana cerramos la preventa. Para laptops requiere permiso, y para ropas, no, las ropas textil son productos libres que no requieren permiso. Dice Janet, ¿todas las clases es virtual o en algún momento nos acercamos a sus oficinas para ver el tema de impresión de productos? Bueno, si tú eres de Trujillo, justamente nosotros tenemos ahorita una oficina aquí en la ciudad de Trujillo, que es la que estoy ahorita, tú puedes venir y aquí te apoyo en cualquier impresión que desees, porque tenemos muchos alumnos de Trujillo. Y ya han venido bastantes. Pero si eres de otra ciudad, tendríamos que coordinar, ¿no? De repente estoy en Lima, cuando llega mi importación, generalmente estoy muchos días en Lima cuando llegan las importaciones, entonces ahí nos visitas y también te apoyamos, no hay problema. Todo se coordina. Lo que se puede, se puede. Dice, realmente súper interesada, me gusta, quiero aprender, perfecto. Miriam, agradecido contigo. Escríbele ahí a nuestro asesor educativo para que te pueda apoyar y te pueda guiar en el proceso de tu reserva de tu vacante. Perfecto. Y Diego, ahí está una excelente noticia de Diego. Diego ya reservó su vacante, fabuloso ahí. Aplausos para Diego porque el día de hoy tomó la decisión de obtener nuevos conocimientos que la van a ayudar realmente y claramente a poder tener nuevos conocimientos, que esos conocimientos se van a convertir en nuevas ideas de hacer negocio. Así que cada uno elige la opción de cómo aprender y cómo ese aprendizaje puede llevarlo a la práctica. Y Diego ya lo tomó. Así que pues gracias para todos. Te escucho. De repente una última pregunta. Sí, también puedo, profesor, solo son productos tecnológicos o también puedo exportar productos ferreteros, otros productos, pero en gran cantidad. Cualquier producto tú puedes importar en la carga consolidada, siempre y cuando sea libre. Si es un producto que no requiere permiso, cualquier producto ingresa, cualquier el que tú quieras. Uh-huh. Ya hablo. Gracias, Janet. Eres de Lima, magnífico. Cuando llegan nuestras importaciones, justamente yo me quedo en Lima varios días y ahí podemos tener la oportunidad de que te puedas acercar en el almacén, de repente que estemos, de repente en la oficina donde me estoy quedando, en ese lapso de tiempo, para poder apoyarte en tus futuras importaciones de manera presencial. No hay problema, todo ahí se coordina ahí en el grupo de alumnos. Ok, equipo, sin nada más que agregar, sin nada más que decir. Profesor. A ver, una última consulta. No quieren que me vaya. ¿Para hacer el pago es este número o hay un número de una empresa? Sí, al 9611-6220 es el número del asesor educativo. Ahí te va a apoyar en todas tus consultas o dudas y te va a guiar para que puedas reservar tu vacante. Ah, sí. Obviamente. Gracias. Listo. Genial, equipo. ¿No hay una pregunta adicional antes que me vaya? Ya luego me harán por interno o al asesor educativo. Listo, equipo. Sin nada más que agregar, sin nada más que decir. Muchísimas gracias a todos por darse su tiempito y estar aquí aprendiendo cosas nuevas, que sé que les va a ayudar bastante en el futuro o en el inicio de sus futuras
importación. Así que, chao, chao equipo, nos vemos en una próxima oportunidad y espero realmente verlos a todos el día lunes en nuestro curso especializado de importaciones. Que yo doy toda de mi parte y mucho más para que puedas aprender y que puedas tomar acción en conjunto directamente con el apoyo personalizado y gratuito que nosotros brindamos. Así que chao, chao equipo. Chao, chao. Muy buenas noches con todos. Chao, chao. Gracias a todos por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad.